Ya está, listo, ahora sí. Hola, 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 banda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos por acá, banda Max, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, viejo Sabrecio, ¿qué tal, viejo Sabrecio? ¿Cómo andamos? Gerardo, ¿qué tal? Gerardo, Ricardo, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido por acá, mi bro. Tenemos acá gentita, ¿eh? Tenemos un sentido por acá. Está abajo, ¿eh? Tenemos el pequeño C, mano. Vamos por acá. Vamos por acá, banda. Chico, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Juan? Bienvenido por acá. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estamos? Bienvenido a toda la gentita que está por acá reaccionando, compartiendo. Sean bienvenidos, Saulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agarramos esto, ¿eh? ¿Qué es esa cosa, man? Creo que quieres un arma decente. ¿Será que anda acá? No, no anda acá. Mira, este men debería estar acá arriba. Me debe andar ratoneando. Ya, él les dije que no. Me debe andar ratoneando acá. Tengo 6 todavía por acá, eh. Vamos a ver dónde andan los demás. Lo que a mí me hace falta, chicos, son las... Son las placas, ¿sabes? Hay un men que todavía está abajo. Voy a bajar el vato este. Vamos a partir de su mouse el vato que está abajo. Hola, ¿qué tal, Ramón? ¿Cómo andamos, Fran? Hola, Tony, ¿qué tal? Dicen de humilde, dicen, no me mando saludos. ¿Qué tal, Tony, mi bro? Yo sí, mi brother. ¿Cómo andamos? Uy, ¿de balas infinitas es por la dorada o es el nuevo modo? No es el nuevo modo, es por esa cosa que agarré. ¿Qué? Que la noche sin ti duele. Es por esa cosa de acá que agarré esa computadora, hermano. Es por esa cosa las balas infinitas. Pero en realidad, yo siento que la agarro nada más para tener más acción y darle el contenido un poco más intenso. Pero la verdad, soy sincero, no vale la pena agarrarlo. Valdría la pena si te diría dónde están los enemigos, pero no te lo dice. Entonces, la verdad, no es que valga la pena como tal, ¿sabes? Todo te dice, hay tantos enemigos alrededor y... Pero no te dice ni dónde, ¿sabes? Pero a ellos sí le dice tu ubicación. ¡Qué huevo! Y a ver si entonces lo único que tienen que hacer ellos nada más es ratonear y te agarran ahí, mano. ¿Y no? Entonces, nada más lo único que tienen que hacer, ratonean un rato y te sorprenden. No, yo también tengo pues el rebobinar, pues si el rebobinar pues me ayuda para eso, ¿no? Se me ayuda para eso, para cuando me están ratoneando, si reacciono rápido, ya les parto la mouse, pero pues... Con otra habilidad, no sé, es un poco complicado, la verdad que lo veo así. Falta uno, pero no se vendrá. Creo que está por acá. Y si te das cuenta, me emboscan, o sea... Tipo, ellos me emboscan a mí. Porque ellos sí saben mi ubicación, dónde estoy yo, pero yo no sé la ubicación de ellos. Entonces, es un poco complicado jugar con esto. Así que si no tienes un buen individual y no tienes mucha confianza en ti mismo, mejor ni lo cojas. Te van a reventar, no lo recomiendo. Entonces dice la cantidad de enemigos, dice que hay, pero en el radar no te lo muestra. Claro, exacto. Si te diría dónde están, uff, papá, estaría chévere.
Pero en cambio, ¿de qué te sirve, pues, hermano? A ver, dime, ¿cuántas veces es que te has quedado con cero balas? Pocas las veces. Igual te bajas un enemigo y de nuevo ya tienes municiones. No. Dice. Ah, ya se ve recorto en el piso, me pareció. No, ahí se ve recorto en el piso. Acá también, chicos, ustedes para rushear, por ejemplo, yo he visto mucha gente que agarra y los atropellan, los mandan a volar y los buguean, ¿no? Ustedes no hagan eso, chicos. Así tengan un subfusil, tienen un arma de corta o una escopeta, sorpréndelo. Por ejemplo, yo pasé por su costado, no la vio venir, ¿sí o no? Seguía con su coso esto. Además de que así el men es este... Si es escudo, tampoco te va a sorprender, ¿sabes? Entonces tú agarras, estás de costado, te bajas y el sorprendido sale él, le partes su mouse. ¡Pah! Mierda, le metes uno. Así va. Lo confirmo, ya ves, agarré, dice, eso me persiguió tres escuadras, imagínate, dice. Ya, por eso, ¿cómo haces para disparar con mira tan rápido en la escopeta? Con mira. Ah, ya, es que yo le agarro mira rápida, pues. Mira. Lo que yo le pongo a mi escopeta es esto, es el tiro lejano para no perder daño a distancia, porque pues la escopeta, ya saben, es un arma de corta. El cañón de escopeta, pues ya saben que tienen que tener para achicar más la mira y menos dispersión de balas, y la mira rápida, pues. Para el apuntado, o sea, porque la vas rápido, ¿me entiendes? Esos son las estos. Además que si es dorado te va a dar velocidad de movimiento. Entonces cuando hagas ese apuntado y te pelees con alguien que tiene su fusil u otra arma, le va a ser más complicado darte porque te vas a mover como anoche. Ya cállate, dice. Oye, el ojo de coco. Ah, de verdad, espérame. Oh, ahí está. Ah, ya está, ahora sí. Oh, ya cállate, dice. ¡Eh, viejo sabroso! Cállame con tus chichis en mi cara, Damien. Véngase para acá. ¿Qué pasó? Vaya. El Ramubi. Ramubi. La Will dice, dímelo, Will, ¿qué tal, Wilson? ¡Wilson! Y esto es lo que les digo, miren, por ejemplo, tengo velocidad de movimiento, ¿sí o no? ¿Ya ves? Entonces, cuando me quieran pelear, yo me muevo rápido, por eso es la mira rápida. ¿Dónde está ese perro? ¿O oh, te quedas habilidoso nomás, no? Tengo dos más, mano. Aparte de ese, es el de la moto. Y tengo uno más aparte de ese. Voy a saltar a Tinkerbell. Otro batito, ¿sabes? Otro todavía. Ya está. Listo, guay. No lo intenten en casa, banda. ¡Ey! Corazoncito, corazonchote. Ya se puso al 100, mi queen. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Dice, estaba viendo a Tony haciendo un dúo con Morel. Dice, me cambié rápido. Tiling. ¿Cómo andamos, mi King? ¿Cómo andamos? Yo te dejé mis datos, dice. Dale, Israel, mi bro. Luego lo checo, ¿va? Luego lo checo. Ahí le andamos pagando a la gentita. Luego lo checo. Los de hoy día o mañana. Mañana, pasado, ya está. Ahí lo ando viendo. No se preocupen, mis brothers. Bueno, dice, me tengo que ir, dice, solo pasé a saludar. ¿Por qué, viejo sabroso? ¿Qué es, señora? ¿Por qué se va? Eduardo, yo, de Antonio Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oh, viejo sabroso, ¿qué es? Viejo sabroso, me paras dejando solo, triste y abandonado. No me cumple, Jordi.
Yo a ti sí me cumple. No me cumple, David. Estoy diciendo, cúmpleme. Ah, Will dice, ¿cuándo me regalan los de Pets? Aquí tengo, aquí tengo un tilín. Eso es Ávila. Aquí tengo. Ay, mi yo sería el antiestafas. Ay. Para usted, mi bebecito bebelines. Mikinis, de tu concepto de respecto al Ingenious Gamer. Mi concepto. Yo no opino de otros streamers, mi bro. Pregúntame algo de mí. Pero igual, yo lo conozco. Somos buenos cuates. Yo lo puedo decir eso. A la firme se golpea. Ah, mentira. Somos amigos, somos amigos. Pero igual, no me pregunten de otros streamers que igual no les voy a responder. Me pregúntenme sobre mí, man. Te pasas, dice. Muchas gracias, Wito. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues mi bien Amenadiel, hermano. ¿Cómo andamos? Quédate que la noche en sitio. Dice el boomerang, el más buscado, dice, oh, sobre ti, dice, eres virgen, dice. Ah, virgen, sí, Pemkin, yo soy virgen. Virgen Will, porque es el mejor, dice. Hombre, hermana. Mejor de mi barrio, son, mejor de mi barrio. Saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Álvaro? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Ángel? Chicos, ¿y cuántos de ustedes, los que están aquí en el stream, ya han visto el video del torneo que participé en el de, de creadores de contenido? Es decir, son de todas las plataformas, ¿eh? De Hisoka la... De Hisoka la foca sexy. Jordi Raka ha enviado 100 estrellas. Corazoncito, corazonzote. A la Will Turner, dice. Will Turner. Qué novedad. Ahí, pues, mira, acá me salen dos. No sé en qué lado puedan estar, ¿eh? Según yo, deberían estar por acá, a ver. Ah. Uno, hay uno en la parte de atrás. Acá me queda uno nada más. Es que eso les digo, ¿de qué me sirve que me digan, mira, hay uno, dos, y ni siquiera sé dónde están? Y en cambio ellos sí saben, entonces me pueden emboscar bien fácil, ¿vieron? ¿Ves que solo tienen que ratonearme y esperar ahí? Acá tengo uno, otro más, creo. Entonces, eso es lo que yo les digo. ¿De qué me sirve que me diga, tiene 5 alrededor y no sé dónde están? Vieron que me ratonían nada más. O sea, como tengo rebobinado, pues normal, pues les hago la jugadilla. Pero de resto de otro, la verdad no... A ver, es factible llevar esta cosa. Mira, acá tenemos otra acá, ¿ves? Arriba está ese vato. Mano, ¿de dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? ¿De dónde? Ni siquiera sé ni dónde me pega.
Ay, arriba más gente. No, hermano. No, loco, me muero. No sé si me muero, Pues si esta cosa no vuela, ya fue. Voló. A ver, perro. Airdrop incoming. La bestia, hermano. ¿Qué hará? Que la noche se vuelve. Acá. Ah, no, hay mucha gente. Vale, para allá, Sakura. Mano. Con la vida para que sea. Casi me bajan, wey. Que necesito la orden. La configuración que tengo es para la orden de mis perks. Pero acá me lo bajo, o sea, como los pelos este. Oh, mano. Todavía no, todavía quedan dos escuadras, A la vez, este se mueve más que tu ex, mano. No, está ñofi, loco. No, yo mejor me llevo mi esto, hermano. Se mueve más que tu ex esa cosa. Que la noche se mueve. Otro vato, mano. Este arriba, ¿lo vieron? Bienvenidos por acá a todos, chicos. Full Rush, la versión de escuadra, banda. Más, disculpo que no los haya leído en esa última parte. Tuve que elevar mi key, banda. Queremos llevarnos la partidita, ve. Uy, preséntame a tu mod. Ah, la pego. ¿De qué está, mi queen? ¿Cómo andamos, Petilín? Hola, Fernando. ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Si les está gustando la partidota, chicos, no se olviden de dejar su reaccioncito, su compartida. Se les agradece todo el corazón el apoyo. A las 700 reaccioncitas se van a estar yendo 420 cut points. Así que si quieres que se vayan, los sorteamos aquí.
Pues todo depende de ustedes. GG, banda, ¿qué tal? Dale, Tony, ¿cómo estás? Mi bendición de Wii, como dije en el comentario más arriba, dice: pasé la reacción y compartida, ya que mañana comienzo a laburar y estoy súper feliz. Dice: dame un toque. Y estoy súper feliz, dice, porque pronto veré a mi hijo. Los quiero mucho, familia, y a usted igual, mi King. Buena semana, que Dios los bendiga. Siempre eres la mejor persona que he conocido. Bendiciones. Muchas gracias, Emanadiel, hermano, por las palabras. Te agradezco de todo corazón. Que te vaya excelente en el trabajo. Muchas bendiciones. Dios te cuide, Dios te guarde. Y ya sabes, mi hermano, acá está tu casa. Y pues me alegra bastante que ya puedas ver a tu hijo, hermano. Mire, dice, vino a tiempo a ver la licencia del rebobinado. ¿Cuántas vas a hacer salas privadas para seguidores? De repente hago mañana una sala, una que otra, de repente. Porque mañana 10 seguidores, de repente hago sala. Oh, increíble, Winter, dice. Mis tesetos de verdad, dice. Mi respeto, creo que aquí está diciendo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo se llama el Code Point? Nada más tenemos que llegar a las 700 atracciones y lo sorteamos acá. Lo sorteamos para el chat, o sea, no hago ni sala ni nada, la suerte para cualquiera. Si no te bañaste, pues es tu momento, mi bro. Hola, mi kinesiólogo, ¿qué tal, Hans? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Acá es por sorteo y ahora las 700. Vamos 231, chicos. Mira, ¿ves? Está easy llegar, banda. Está easy. Quédate. Saludos de Venezuela. Ahí te impresionó con tus habilidades dentro del juego. Muchas gracias, José. Miró. ¿Cómo estás, Hans? Jonathan, Juan, Armando, Abner, Cínico, Ariel, Gael, a Pisi, Rastrepo, Arenas, Jonathan, ¿cómo estás? Para que tú puedas usar el rebobinado de la manera correcta, hermano, tienes que llevar el cálculo, el conteo en tu mente. Entonces, así tú vas a saber siempre dónde tú vas a estar apareciendo y no, no te vas a desorientar. No, yo no quiero comercial de Uber, dice, yo quiero de Cocaine Shop. ¡Ya llegó de la Rosa, mi brother! Chicos, como ya saben, cada que llega de la Rosa el comercial de Coque. Si quieren comprar Code Point barato, 100% confiable, lo pueden estar comprando a través de la página de Coque Shop Band. A través de la página en la descripción está su fanpage, Instagram. Oye, está abajo, mano. En la descripción del directo está su fanpage, Instagram y WhatsApp, banda. ¿Dónde está? Me quedan 12, ¿eh? Ah. Mira la vaina nomás. Vamos, banda. Me quedan dos por acá, pero no sé dónde. ¿Será que se habrán ido abajo? ¿Sabes qué dicen? Tener cuidado nomás. ¿No? No, parece que no, banda. Le voy a ir agarrando municiones cuando tiene la mochila infinita, mano. Hola, hermano, ¿cómo vas? ¿Todo bien, mi bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo regalado? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso, banda? ¿Dónde, güey? ¿Qué onda? Jairo Eli Villanueva ha enviado 30 estrellas. Gracias, una Jairo, pregunta, por las mi King, 30. si estuvieras en una cama en medio de un gay y una mujer, ¿a quién le darías la espalda? Pregunta. Estas preguntas que hace el pinchito.
Todavía me queda uno, pero no sé dónde está, la verdad. Vamos a sumar. ¡Oh, me trajo Chopper! ¡Qué humilde! ¡Ey, qué humilde! Gracias. Esto le llamo humildad en su máxima expresión, banda. Deben ser así, siempre humildad. Oh, dice Tornado, dice, te trajo un poco más de gente, dice al parecer. Sí, mi bro. Estamos haciendo un poquito más. Poco a poco, mi bro, poco a poco. Esa es la idea de hacer torneos de creadores de contenidos. Uno así se da a conocer un poquito más con la gente. No, uno así se da a conocer un poquito más con la gente, van. ¿Dónde anda este perro? Hace rato me andaba snipeando. Ah, acá estás, ya te vi. Ya, ahora sí. The revive flight will arrive in 1 minute. Ya. Ninguno de los juegos es un bug, dice. Ahí te paso mi número por mensaje. Dale, Pimiki. Tú fenomenal, pero tú, Tilly. Tú vienes, te vas, vienes a saludar. De acá no vienes hasta el otro mes. Ape, Tilly, mano. ¿Cómo anda, Pimiki? ¿Quién jugué? Dice. Eso me gusta más. Ya se tienen algunos, dice. ¿Dónde están dos? Hola, Connie, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Pavel, Rivera, José, Crono, Jorge, Jonathan, Lobo, Adi, Edgardo, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Chicos, si llegamos a llenar la barrita de este mes, vamos a estar cambiando de personaje por 2 meses enteros. Y ese personaje va a ser escogido por los top donadores. Cualquier personaje que ellos quieran lo voy a usar durante 2 meses. Aquí no hay nadie, ¿no? Ojito, se acaba de activar fiestita de estrellas, banda. Muchas gracias. Sería genial si se pudiera llenar, banda, la fiestita de estrellas. Ah, ya tengo mejor allá. ¿Qué pido acá? Lawi, ¿dónde puedo ver la casa de tus copetos dormidores? Está en historias destacadas de mi Instagram, hermano. En la descripción del directo está el link de mi Instagram. Y pues, ahí lo ves, mi bro. Saludos de Washington, dice. Ojo. Mi Dios anda en Washington, D.C., ¿eh? No, wey, no, la valoré, loco. Le calculé mal. Le calculé mal, wey. El Will haciendo sus mamadas. No. Oh, por ejemplo, oh, pero esto es nuevo, esa tirolesa. Vas a tomar 3 mejoras, mi King, dice. Chale, brother. Oh, pero carga rapidito, mano, el rebobinar, ¿has visto? Esto que carga rapidito el rebobinar. No, está en medio del agua. La verdad que mejor ni lo agarro. Me van a reventar ahí. Mejor vámonos. Esta noche mi amigo dice. Mi amigo de color. Ponle a dormir a alguno, no hay que estar. Está habilidoso, mano. ¿Para qué si la hago con este vino? ¡Ay, el humo, loco! ¡Mi humo de agua! Ser humildad con ese humo, mano. Yo me confié de mi humo. Ah, eso. GG.
¿Me confié de mi humo? ¡Ey! Gracias por este costazo, Joa. Muchas gracias. Hey, Junior, ¿qué tal, Alexis? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Bienvenido a toda la gentita que va llegando de parte de parte de Joa. Sean todos bienvenidos por acá, chicos. Muchas gracias, mi Joa, por ese costazo. Bienvenido a todos los que van llegando de parte de la profesaza de Joa, ¿eh? Tomen cafecito si gustan, o anisito, como gusten. Bien calientito. Saludos, ¿qué tal, Darwin? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Estuvo rara. Sí, estuvo bien rara. Pues te digo, yo por eso yo salí de mi cover porque hizo humo. Y me reventaron, mano. De repente tenía buen MS y me reventó antes de que esté el humo. ¿Quién sabe? De repente. Bueno, no importa. Voy a morir de confiado, mano. Hola Eduardo, Mingo, Mingo. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Hola Julián, José, John, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Junior, Alexis, Luis. ¿Qué tal, mi buen Eduardo? Quédate que la noche sin ti duele. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi bro? Bienvenido. Si no te moviste, pelón, yo tenía tu posición. Sí, me deslicé y todo, según yo. Sí, no quiero más que Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ángel, Alex, ¿cómo andamos? Exacto, chicos de Wii, acuérdense que llegaron nuevos, dice. Hola Bartolito, ¿cómo estás? Dice, hola mi tía, ando siendo churro, mándame un saludito. Cállate, marparío. Oh, mano, estos tilines son la muerte, man. Starling, Piero, ¿cómo estás? Hernando, Alex, ¿cómo andamos? Bienvenidos. Okay. Y no fuimos. No hay, ahí no. Mano, no agarró nada. Por eso que no me gusta caer a mí acá, mano. Esta cochina. Una ahí a la izquierda. Oye, tocará hacer la de córrele. Tocará hacer la de córrele fore, loco, ¿qué fue? A ver, síguele de aferrado, perro. Síguele de aferrado, perro. Y nos fuimos de una cosa. No. Ay, no. Los tipos de su mamá. Ya no sabes cosas. Acá hay uno ratoneando, mano, pero no sé dónde. Está arriba, ¿eh?
La bestia, hermano. Tengo uno a la izquierda y tengo uno al frente, hermano. Oye, a duras penas hemos sobrevivido. Lo que no me gusta caer en granja, mano. No hay buen loot en granja. No me gusta eso de granja. Loot de casa, mano. Si vieron que no había loot. Y al menos atoraba en esa cosa. Cuando subió, no la hacía, No la hacía. Ya vi otro. Si es bot, no importa, mano. ¿A dónde cae siempre? Anónima te ha enviado 20 estrellas. Ahí te paso mi numeral por mensaje corazón rojo. Bueno, así se va bot este. Así de mucho. O no es bot, es otra cosa. Ah, no es bot. Ah, no, yo pensé que era un bot. Bien, buena. Uy, dice, si no fuese de mucha molesta cuando termines tu partida, puedes mostrarme la tipo en FLHS. Pero puedes verme quitar, hermano. Yo justamente para no estar así y puedan ir a verlo tranquilo, lo subí a Instagram, hermano. Está en Instagram destacada. Puedes ir a verlo por allá, mira. Creo que quiero nada más son placas, bien, tengo M4 también acá. Hola Joaquín, Richard, Liam, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Tenemos una moto acá al costado, loco. Oh, si vas a rushearme, rusheame, oh, si no, lárgate acá. Cristian Pérez ha enviado 50 estrellas. Hola Winter, ¿dónde puedo ver la clase de tu escopeta dormilona? Oh, corazoncito, corazonzote, hasta mañana Wilson, dale, mi buen Jordi, muchas gracias, hermano. Está curando para allá, hija, corre, anda para allá. Dice, ¿estás nervioso en la sala? Dice, ¿estás nervioso en la sala de Jiquizoca? No, no. La verdad que no, mi bro. La verdad que en verdad tenía mucha confianza en sí mismo. Bueno, en mí mismo tenía mucha confianza. Algo que tienes se creen hábiles, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son dos? Fue papi. ¿Cómo se me aferra? Cristian Pérez ha enviado 50 estrellas. Es para que respeten, pe banda. ¿Sí o no? Es para que respeten, pues.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo andamos? Quédate, que la noche es sin ti, dice. ¡Tamping Willis! ¡Entrate! Es para que se les quite los ferrados, pues. Jeffrey, ¿qué tal? Dice, ¿qué tan bueno soy con el sniper? Soy malito, soy nivel normal, hermano. Como cualquier persona. Ya te imaginarás que es de cualquier persona. Vámonos de acá. Ponme una escopeta, banda Max. Oh, mi cabrón, ¿alguna recomendación o consejo para morir con escopeta? Juego 3D2, dice, voy, pero hoy me siento que me muevo lento. Súbele más la movilidad de cámara. La movilidad de tercera persona, la de cámara. Ay, mira, hay sensibilidad de cámara y sensibilidad de disparo. En la sensibilidad de cámara, súbele sensibilidad de cámara en tercera persona. Eso. A ver, encuentra tu propia sensibilidad. Eso. Nada más. De ahí luego practica full, hermano. Bueno, si juegas a 3D2, te recomiendo que juegues con giroscope, la verdad. Yo juego a 5, así que no lo necesito. Si juega a menos, de repente sí lo usaría. Hola, bueno, dice, soy nuevo, dice. Otra vez el streamer que le dicen, ok. Hola Roberto, David Castro, izquierdo, Juancho, José, Damaso, Jonah, Geoffrey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué no? Ah, no. Pensé que era ese, mano. ¿De dónde era ese? Allá al frente. Te va a salir ese. ¿Ves? Mano. Explícame, ¿para qué sigue el giroscopio? Para cuando muevas, digamos, la pantalla de la derecha es a la derecha. Si muevas a la izquierda, se va a la izquierda. Eso es para... Sobre todo porque todos los de móvil, los de iPad, no sé, a partir de 4 dedos, la verdad, siento que no te sirven mucho. Porque lo puedo... yo hago ese movimiento de cámara con mi propio dedo, que es el pulgar. Siempre está pegado a la pantalla. Pero de resto, la verdad que no sé, no tengo... no sé, no sé si sirva, no sé si te puedo ayudar, la verdad. Tengo 4 por acá, pero no lo veo ese perro. No sé ni dónde me... ah, ya te digo. Oh, mano, qué espeso que se tiene granadas infinitas. ¿Qué fue, mano? Oh, 3D2, por eso me lloró. Oh, clase de la Oden, todos de mi Instagram. Todo de la Oden, nada más, estoy igualito que el Instagram, pero ya no tiene monolítico, tiene el coloso. Porque a ustedes así les gusta, golosos. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming.
Ya listo. Vamos a ver. No. No sé dónde harán, eh. Acá atrás me sale un men con escopeta. Vamos por allá, pues. Vamos por ese lado, vamos por ese lado. Uy, solo te falta caminar sobre el agua, dice. Te paro muro, Jay. Dice, tío. Oye, me tocan puro botito, dice. Puro peco me toca, man. No puedo subir. ¿Registró? Vamos, bro. Vamos. La primera banda dice: hola, Jixon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. O sea, dice: sí. Está bien, ver uno. Listo. Jordi Rack ha enviado 100 estrellas. Corazoncito, corazonzote. Hasta mañana, Wilson. Ya había otro atrás, mano. La cosa es que tengo que ir. Acá tengo 4 más. La cosa es que tengo que subir, loco. Andan ratoneando con M21 estos. El M21 tengo que partirle su mouse, hermanos. Es que puedo partirle uno, se la parto. Bien, ya. Uy, 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 papá, ya voy a hacer lo que quiero, loco. Venga, venga. Otro ratón está acá, mano. Ya está. Falta uno nada más. Falta uno nomás, Vandal Max. Vamos para acá, pues. ¡Para ustedes! ¡Tú! Hola, Oscar de Batillo, ¿qué tal? Brian, Eduardo, David, ¿cómo andamos? Fernando, Melvin, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sheridan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luis, Andrés, bienvenido. Gex, Cristian, ¿cómo estás? Ya estamos, ya banda. Estamos on fire. Además, sirve bastante ya no jugar con patín, ¿saben? Ya cuando agarro patín, mano, uff, ya. Ultra instinto llegamos cuando agarramos patín, mano. Hola, Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Javier, Baby, Giovanni, Jensi, Joiner, ¿cómo andamos? ¿Cómo revientas? Dice. ¿Cómo revienta otro esto, dice? Qué bueno rebobinado sacaste, viejo. Claro, pe, viejo sabroso. ¡Buya! Saludos de Guatemala, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chava? Chavajay, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, pongan todos los boxos en el chat. Dice, ojo. Ay, güey, ¿cuánto tiempo tarda en llegar los EP donde tú los recomiendas? Más o menos, creo que unas 48 horas, si es que no me equivoco. Pero sí te llegan, de todo te llegan, sí o sí, te llegan, ¿no? Te llegan, eso sí, perdón. Unas 48 horas más o menos. Que yo sepa, que yo sepa. De repente antes. Pero eso es lo máximo, o sea, máximo. ¿Cómo andamos, Winter? ¿Cuándo te dice? Oh, de dónde quiero ser como tú. Soxo, Soxo. A ver, pónganse Soxo, chicos, todos, a ver. Pónganse habilidosos con el Soxo. Soxo, Soxo, Soxo. Soxo, Soxo. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Emerson, Marco, Javier, Ronald, Baby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jensi, Jonaider, José, Roger. Estamos a nada, chicos, llegar a esas 450 reaccioncitas. A las 700 se va a estar sorteando 420 gold points. Ojito. Tocho, Grátula, dice. ¿Grátula qué es? La tuya. No pongas eso, Giovanni, que luego cuando su carita se agarre te meta va. Yo no sé, ¿ah? No, no vengas conmigo, Will, ¿por qué me baneo? Mentira. Oye, me voy, Winter, suerte, bro. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hermano, por pasarte por acá. Oxxo, el otro. ¿O será que no habrá salido el Oxxo ese, de besitos? Interesante, ¿ah? ¿Ustedes creen? A ver, chicos, especulemos. ¿Ustedes creen que el nombre Oxxo habrá salido de eso? Nombre Oxxo, hermano. Mano, este arma la vida para que se. Para que se. Como que es un arma de peso, mano. La vida para que recargue. Eso es lo peor. Todo está acá arriba. Perrillos andan con su escopeta. Me creen habilidosos, mano. Me salieron habilidosos, mano. A ver si te voy a enseñar cómo es su zona. Papi, ese fuiste. Ese fuiste, hermano. ¿Quién es fuerte, no? Ese es el lindo. Ya está. Listo, banda. Ahí viene uno más por este lado. De este lado viene uno más, banda. Creo que es acá, ¿eh? Sí, es acá. Ahí
Ya está listo. Mi bro, ahí no estás perdiendo la humildad y un buen José seguidor, Serra, mano. Ha enviado 75 estrellas. ¿Cómo así, Tilín? ¿Qué ha pasado? La humildad, dice. ¿Qué pasa, Tilincito? Nah, hombre, Tilín. Es habilidoso, mi king, ¿eh? Oh, recargan CP, sí, para todos los países, hermano. Para todos los países recargan. Y no fuimos de una. Oh, ¿por qué dice? Te están hablando, no debes escuchar, oye, dice. ¿Por qué que te vas de lo que están hablando? Dice. Es que no me he ido, que me van a caer, hermano. Yo quería reventarlo. Ya tienen servida de sus seguidores, me dicen. Mucha fama, dice. Es útilín. ¿Un sorteo de qué? De 420 CP, hermano, a las 700 reaccioncitas. Estamos a 24 reacciones de las 450. Gracias por leerme, Tilincito. Te vuelvo a seguir, dicen. B. Oh, mano, tú tienes modo drama a veces, ¿no? Yo pensé que solo las flacas, mano. Yo pensé que solo las flacas. Tilín la mata. Señora peluche. Saludos, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo andamos? Mándalo a dormir, dice. Will, ¿por qué no ha vuelto a jugar conmigo? Dice, ¿hay descolar? O no, dame van, dice. Oh, Peco, con el que más juego, Peco. Tú eres el que menos debe reclamar acá, Peco. Tú con el que más juego. Con el que más juega con Peco Gaming, mano. Tú no tienes derecho a reclamo, Tildín. Vamos. Oye, ni soy tan dramática, dice. Ya ni soy tan dramática. Todo en la vida real, dice. Le digo a Rubineta, dice. Oye, ¿cómo le hace para ser tan bueno, mi king? Es práctica diaria, mi bro, ya. Peco, yo te doy ban, dice. Bam, bam, bi, bam, bam, bam. Oh, Ragamuffy. Oye, ¿por qué sales ahorita sin collab? Si no te salía con collab. No sos habilidoso, Ragamuffy. ¡No! ¡Wey! Esa crasheada, mano, no me dejó rebobinar. Estos tigres que dicen por ahí. Mano, esa crasheada no me dejó rebobinar, wey. Hola, mi Sadai, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo andamos? Bienvenido. La UNAM, ¿cómo estás? Ay, quería bajármelo e irme. Pero no me dejó Bueno, no la dejé, quise rebobinar, pero la crasheadita. Loco, sí, bueno, ¿qué tal? Hola, John, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Alexi, yo tenía ese helicóptero y un vato me dijo que estaba muy rosita. A mí me gusta, se ve bien bonito. Parece Wanda. Tiene que salir uno verde para estar con Cosmo, hacemos la parejita. Chicos, el otro mes sí voy a poner barrita para ver si nos compramos otro iPad, de verdad. Este iPad ya me está fallando mucho, me bota del juego y se crashea mucho. Y cuando son privadas tengo que reiniciar a cada rato. Si no, ahí sí es ñofi. Sí, que se ve bien bonito, a mí me gusta. Ni siquiera es un rosa así como feo, ¿sabes? Tiene un rosa tipo con efectos bien bonitos. Hola, Javier, Guillermo, Yovaldo. ¿Cómo participo? No, bueno, lo único nada más para que tú participes, mi bro, pues tiene que ser seguidor ya. Aparte que tenemos que llegar a las 700 reacciones, pues, ¿no? Vamos 438 de 700. A las 700 ya sorteamos los 420 de Code Point para la gente del chat. Me dice dónde tira ese iPad para ir por ella, dice. Hola, Luis. No, hombre, batía. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quédate, que la noche se duele. Uy, quiero un pepe, dice, cuerpo a cuerpo con nuestra pistola. Oh, Tilinta, que después andan preguntando por qué su carita les da ban, man. ¿Cuándo harás un evento, loco, en COD? La verdad que no sé, no tengo idea. Hola, Céspedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Samay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Quédate, que la noche sin ti duele. Ya. Volví a bajar, pensé que se iba a ir. Ay, wey. Ahí sí me confié, güey. No pensé que me iba a hacer de que cae de nuevo. Hola, Kevin, ¿qué tal? Dice, te felicito, bro. Ya casi estás en otro nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De esta jugada le voy a sacar reel, mano. De la que me curé en eso. Juan, ¿qué hermano? ¿Cómo andamos? Güey, ya gané dos y perdí dos. Gané dos seguidas, perdí dos seguidas. Saludos, Winterminator, el famoso Bomberman. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, P. Juanca, gracias por las 10, mi bro. Quédate, que la noche sin ti duele. Ya. Vamos. Oh, aquí dice, acá dice, ¿quién va? Más va a llorar por no ir a jugar Warzone, dice. Acá entré, no dice quién va. Ese soy yo, hermano, porque no me da el dispositivo. Soy yo, estoy ahí. Hola, Jaime, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Richard, ¿cómo andamos? Date, que la noche sin ti duele. Yo juego así, nada más me quebré la rodilla, dice. Sí, bro, dice. Abrazo peluche. GG Nicolás, abrazo peluche. Abrazo peluche. Oh, lo digo, dice, porque ganaste el torneo. Ah, ya veo. Bro, yo veo la Jack igual. O sea, ahí no dan gusto. Oh, ¿cuándo otro video del torneo de Shizuoka? Ah, fíjense, la segunda parte la voy a subir cuando estamos lunes, el miércoles en la temporada. El Warzone tiene que estar en PC, el Warzone de PC puede salir Warzone Mobile. Este Warzone tiro, no seas mamón, que ese Warzone de PC anda juega Warzone PC, pues. Oye, ya se pensarían de descarado, hermano, si juegan Warzone Mobile en PC, ¿eh? Y ya, ese ya sería ser bien descarado, ¿sabes? Y encima de decir, ya, mano, no sé. Pero bueno, ya cada quien con lo suyo, mano. Tomara Leana ha enviado 10 estrellas. Will, ¿por qué no has vuelto a jugar conmigo? ¿Hay descolab? Mos, dame ban. Mi cero, cumple dos requisitos y chale, deja más gracias a mi mundo, pues iré a jugar Warzone. Ah, tu cel no cumple el requisito. ¿Qué? Celular de la NASA este, tengo una escuadra nada más. Hubiese preferido que caiga dos escuadras, la verdad. ¿Qué prefiero que caiga dos escuadras a que caiga una sola? Queda uno nada más. Vamos.
Trata hasta acá. Quedan dos todavía, ese me quedó derribado, entonces no queda solo una sola. Omar Aleán ha enviado 10 estrellas. Will, quiero un PvP cuerpo con cuerpo con nuestras pistolas de carne, cara de grog y sonrisa con cuernos, cara con calor, cara babeando, postdata. Al Rago le gusta mi banana, V. Ya está. Vamos a ver. Acá a ver. Quedan dos. Juan Casumiga Lumbre ha enviado 10 estrellas. Dos papi cachame, cara con calor, cara con calor. Eso no me queda uno, eh. Se acaba de lanzar de acá. Oye, ¿tanta gente ha salido? ¿Por qué hay tanta gente? Bueno, ya vámonos acá. Ya completamos esto. Bueno, acá tenemos un carrito. Oh, dice, no sé la mag, dice, 10 no te gusta, Win. No juego con su fusil, no me gusta. Oh, ni un brillo pelado, dice, ¿cómo así? Oh, está echando un fueguito, dice, por el sin esquinas. Por el sin esquinas. Oh, bueno, mira, esto contesta WhatsApp, dice, ¿qué pasó? Hermano, oh, mira, a hueso, me verá. Oh, mira. Ah, mira, a hueso, mano. Mira, a hueso. ¡Oye, se puede entrar! ¡Mira! Lo que acaba de descubrir el Win de casualidad, mano. Por no saber manejar carro. ¡Miren! ¡Mira! ¡A hueso, mano! ¡Miren! ¡Métete un bailongo! ¡Métete un bailongo! ¡Mira los ángeles! ¡Ahí sí traspasan las balas! O sea, viene uno por acá. ¡Plin! Se lo zampas, mano. Pero vámonos. ¿Sí se puede? Jorge Richard, ¿qué tal, Erickson Oscar? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Estamos a nada de esas 500, chicos. No olvides dejar tu reaccionito, tu compartida. Se agradece tu corazón al apoyo. Tenemos un carrito. Acá tenemos una cuatrimoto. Vamos. Maneja el bombardero, dice. Oh, yo me imagino esos main activando bug, yo me imagino que lo descubrirán así como ahorita, ¿no? Yo no sabía que se podía meter esa piedra y mira, ve, ya descubrimos que sí se puede. ¿Qué decía Tilín por acá? Oh, guapo, buenas. Estamos organizando un torneo con Atenea Gamer de Cubo PR. La inscripción sería $10 y si se llena la sala, premio con de 500, sería $10. El Jonah Gamebog y dice... Jorge López Meléndez ha enviado 10 estrellas. Ni un brillo pelado, hombre caminando, tono de piel claro, medio palomitas, mano con señal de victoria, tono de piel claro. Ahí sí puedo. Ahí voy a preguntar a ver si alguien me puede acompañar. ¿No te podría decir que sí? Tendría que preguntarlo. Y también, ¿cómo sería la cosa este para el... para la inscripción? ¿Es a través de PayPal o qué? Uy, oh, ya le hicieron clic, dice, para mandarse la Activision. ¡Sí, fe! El Wind Hacks. ¡Hala, ya volví!
olvide que me perdí. Vamos acá a la estación de autobuses, ya banda. Hola, Tiwara, Alan, Eric, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos a 25, no, 35 de poder llegar a esas 500. Sepan que las 700 reaccioncitas se van a estar sorteando 420 CP, así que este, habilidosos ahí, chicos. No, me ha costado. Dale, aparece a tu costado, perro. Si me va, no fuimos de una. Bueno, dice pide bam bam biri bam bam a gritos, ¿no? Bam 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 biri bam bam bam. Que le siguen ratoneando, perro. A ver, sigue ratoneando, perro. Oye, este tiene patín, loco. El otro de acá tiene patín, eh. ¿Dónde está el otro, eh? Dos. Este es el sniper, hermano, que anda de despeso hace rato, loco. Ah, esta es la que tenía el patín, ya. Airdrop
¿Qué onda, Max? Tengo más gente por acá, Dice, tiene Javi, por eso dice tanto granazo, dice. Hombre, tilín, vamos. Este barco de acá, cuando me estaba acercando nomás debía reventarme. No lo hizo. Este hueso, pero tiene una hueso. Están del otro lado, para este lado está, mira, allá. Vamos. Ah, ¿cómo te dice? ¿Cómo te cargo la escopeta sola? Porque tengo el calor ampliado dorado, hermano. Por ejemplo, mira, yo tengo este de acá, este arma, mira. Y como tengo, yo selecciono la M4 y como tiene cargador ampliado dorado, se va a cargar solo automático. Por eso, bro. Ah, mira, están allá. Ah, nota que se me crashea el juego, pero ha sido horrible, ¿eh? Partí la dona ahí. Pero nomás no se me cierra el juego nomás, loco. Ya está. Vamos, vamos. Tengo dos más por acá. Creo que estos son los que están peleando allá, banda. Por acá. Bam, 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 bam. ¿Qué es lo que tienen estos? Tendrán una placa morada. No tienen. Tiene que una personalizada, pero sea, Ah, mano, la siento ñofio. Mejor me llevo mi propia arma. Te voy a andar renegando con esas armas de peso, mano. Dale, perro, épale, no. Vamos, 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 vamos. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido. Bam, 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 biri, bam, bam, bam. ¿Dónde está bam, 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 biri, bam? Noche sin tiro,
papi, liga. Oh, el juego te corre full en el iPad. Bueno, solo tienes que tener el juego. Si tienes otras aplicaciones, no. Solo el juego. Pero sí me corre bien. Pero a veces como que medio falla, ¿sabes? Pero en privada. Por privada tengo que reiniciar. O sea, salir del juego, volver a entrar. Salir del juego, volver a entrar. Por cada privada. Si no hago eso, se me cierra de la nada, mano. Lo que pasa es que es el iPad más básico. Vale $300 en tienda. 300, 350, creo que era mucho. Es el más baratito. No sé dónde estarán los otros, ¿eh? Esta copeta es el diablo, loco. El diablo, es difícil. Este lado tengo 3. Uy, según yo estoy reponiendo acá. Listo, ya. Tenías razón, banda, vámonos. La otra vez dice... Oh, llegamos a las 30, parece, ¿no? Tengo que encontrar. Está, estamos 1-1-2. Pobrecito, estaba aprendiendo a jugar ese vato. Bueno, a las 30, falta uno nomás. Solo me queda uno. ¿Dónde andará? Oh, madre, mira cómo bajan tajos de la vida. En el... Mira, a hueso. Este conchi de aquí. Estos hombres plantas son la muerte, mano. Estos hombres plantas son la muerte. Viejo sabroso. Pásame la configuración de ese M4. Está en mi Instagram, hermano. Aparte es de M4 de piso. Ni siquiera agarro mi M4 de drop. De piso era. Hombre, pili. Hola, Isaac, Jorge, José, Riquelme, Johnny, Andrés, ¿cómo estamos? Francesco, Isaac, ¿qué tal? Ya, Isaquito, ¿qué ha pasado, mi amor? Corre por allá, hijito, por allá. Corre, mi amor, corre por allá. Corre por allá. Te lo pasas de por encima, si pegan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, Jonathan? Avísala, gracias por las 30. Bueno, por allá por Cujo, te va a pasar la voz, tío. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hombre, no olviden dejar su reaccioncito, su compartida, banda, ya, pe, me merecí mi like, pesa la firme, pe, hay que llegar a esos 500, pe. ¿Se llega o no se llega, pe, banda? ¿Se llega o no se llega? Hay que llegar a esos 500 ya de una vez, pe. Oh, man, ese hombre planta la muerte, man. Estoy pasando bien tranqui, lo veo bien chavito. Amisada y Cruz ha enviado 30 estrellas. Amisada ahí. ¿Y ese nombre de dónde es? ¿De qué origen es? O apellido, no sé. Entonces no quiere jugar porque voy lo mando para el free, dice Nambe Sam. Tan, 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 tan. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rodrigo, bienvenido, habilidoso, dame carry. Mañana damos carry a la banda. Buena, mi Kini, se puede saludar. Buen mañana, bro. Pablo González ha enviado 30 estrellas. Buenas, mi King, paso a saludar. Jugamos mañana, bro. Oye, hermano, con esos vatos, bien malos somos.
pedo? ¿Qué pedo? Amisada y Cruz ha enviado 15 estrellas. Es hebreo. Ah, es hebreo. ¿Qué, ese es tu nombre o qué, Mikin? No veo la banda. No, mi cuenta. Ese otro panda que me bajé primero, ese es mi queen, ¿eh? Son desde acá. Peruano come palomé. Cállate bajito, deja llorar y aprende a jugar. Ay, de pura esa verga. Ay, como te la comiste tú, mira, te la metí en la boca y estás ahí en el piso. Te la metí en la boca y estás ahí en el piso. Mira, ahí está. Mira, pero acabo de ganar un torneo de streamer de Hisoka. Puedes ir a verlo, te invito a ver, hermano. Para que veas, 3 GGs y sin habilidades, llorón. A ver, ¿quieres ver? ¡Ay, sí! Dile a las 100 personas que están acá que no me conocen. ¡Ay, que yo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, por eso estás llorando ahí! ¡Por eso estás llorando ahí! ¡Por eso estás llorando ahí, perro! ¡Ay, no me digas! ¡No me digas! A ver, sigue llorando. A ver, sin llorar. Hermano, no lleva a ser competitivo. Ay, no competitivo. No, no quiero jugar competitivo porque yo no quiero. Yo no necesito jugar competitivo. ¿Qué has ganado tú, dime? ¿Has ganado un torneo grande? Yo tengo un torneo de $1,000 ganado, de escuadra. ¿Tú has ganado un torneo grande siquiera? No, sí o no. Cállate la boca. Disculpen, chicos. Esta es la hora tóxica. En la noche nos ponemos así, pebanda. Vamos, banda. Pipipi, banda, pipipi. Oye, se dice, dice la caja parlante, que hablador ese man, dice. Déjalo que hable. En estas horas ya no, ya estamos en la hora. En la hora tóxica estamos ahorita. Dale a la verga. Hay días que sí, hay días que sí aguanto eso y otros días que no. Dale la segunda caja parlante. Bien, por las puras le voy a dar luz a un Men X. ¿Para dónde vamos? Hoy hay 3 choppers en calor, chicos. Vamos para chopper, vamos para calor, mira. Quedan 3 choppers ahí en calor. Está en reunión. ¿Te juega competitivo, dice? ¿Así juega?
Nunca lo he escuchado que juega competitivo el Tilín ese. Te vi puerco marrano, ¿cómo te pusiste la placa? Eso lo voy a subir a un reel mañana justo. No cajas que habla, dice. Tápale el nombre, dice, para que la gente quiera tóxico, dice. No, por las puras. Hola Wilson, Luis, Andrés, Francisco, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Sergio. Yo en mis tiempos, chicos, yo cuando jugaba competitivo, yo he ganado como unos 15 torneos. Gané uno de $1,000, uno de 600. Gané 3 de 500, gané como 5 de 300, 2 de 200 y como 5 más de $100. Cuando yo jugaba competitivo. O sea, que era más habilidoso, era mano. Y no me ando, y no me ando de mamón. Ahí, ah, ¿qué es esto? ¿Qué es otro? Arriba, que se regala un rato. ¡Córrele, perro! Puro botito le tocan, dicen. Hola Yanni, ¿qué tal? Samuel, Jonathan, Wilson, Luis, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, tengo la chopper, así me acuerdo. Uf, casi no la cuento, ¿eh? Se me que me espaldeó también, casi me deletea rápido. Pero podemos llevarnos la chopper de acá. Eché uno por acá. Bueno, acabo de escuchar uno por acá. Pensé que era real el otro vato. ¡Vamos, banda Mac! ¡Vamos! ¡Hola, Noé! ¡Jenny! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Samuel! ¡Jonathan! ¡Bienvenido! ¡Gracias, Brian, mi bro! ¡Muchas gracias! También se apareció junto conmigo. ¡A hueso, mano! Ah, no, me reventó antes de ese perro.
Ah, pilín. ¡Wey! ¡La aferración, mano! Chan, 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 chan. Hermano, quédate que la noche sin ti duele. Ah, es el un panda, mano. Gracias por la pinta. Jordi Raka ha enviado 100 estrellas. Madre, hermano. Está intenso la partida. Quédate que la noche sin ti duele. Ya regresé y se me dio tantita hambre. Hambre, mi queen, ¿cómo andamos? Quiero agarrar mi escopeta, mano, para los aferradinos. Para los aferradinos quiero agarrar mi escopeta. No. Oh, oh, Tilín, así no es, campeando, no, ah, no. 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 El otro panda es mi seguidor, hermano, pero campeando no es, ¿ah? No. Ese Tilly. Te da un cumpleaños, pero estamos viendo en tu transmisión. ¿Qué tal, Janita? ¿Cómo estás? Bienvenida, hermosa. ¿Cómo andamos? ¡Ay, mi buen Jordi! ¿No vas a dormir, Miki? A toda la gente que va reaccionando, compartiendo, o sea, bienvenido. Ya algo. ¿Dónde está? Ahí. Era hacker, dice esa planta, mano. Esa planta de la casa, la plantita. Oh, dice, seguir campeando aprendía eso aquí, obvio no, dice. No, wey. Mira, yo de correrme sí tengo justificación porque eran cuatro metiéndome bala. Así que yo sí tengo que retroceder. Oh, sí, dice. Will dice, ¿dónde está? Hasta aquí te acompaño, mi King, ya mañana a chambear. Dale, Damon, mi King, cuídate. Un abrazo, mi bro.
¡Hola, Sixto! ¿Cómo andamos? Perduescencias, ¿cómo estamos? Eres un... A ver, Sixto. Y huele bien campero, dice. Le hubiera dicho que no le enseña a que sea una planta, dice. No, hombre, hermano, el hombre planta acá. Nos fuimos de una. Jordi Rack ha enviado 20 estrellas. Ojito, me dieron el valle de Video Game Day. Me dieron el badge del Video Game Day. ¿Cómo así? Bueno. Digi. Son los más tóxicos, dice. ¿Sabes qué? Dice, caen mal los camperos. Vieras que agarré y lo callé ahí un campeón. ¡Ay, qué campero! Es ahí un men que me lo bajé ahí. De frustrado que hablaba. Ya estás bajito. Ya estoy bajito ya. No, vamos a ponernos serios, ya vamos a ponernos serios, banda. Chicos, sepan que las 700 reaccionitos se van 420 code points. Sean bienvenidos por aquí todos, chicos. Vamos a ponernos serios ya. Sí, el Batch Day de mañana. El Video Game Day. El video de mañana. No sé, sí, no entiendo. ¿Qué pasó? Buena. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Y nos fuimos a la una. Sentamos a la una. Hola, campeón, ¿qué opinas de la nueva RH de legendaria? No me gusta a mí particularmente la de RH. De repente para MJ, dice. La insignia Wilson. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y eso como que? ¿Y eso qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo te la dan? La insignia de control, recién me cuenta. Lo voy a explicar mañana en el RIP, para que estén atentos. Voy a subir un RIP de eso. Vamos a plataforma. Hola, aquí es donde se creen habilidosos, claro, mi king. Hola, Mr. Jun, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿Qué lo que? Ah, la petilina. Para andar de mamoncito con esta cosa. Jamal. Dice que por mi vida estoy durante un evento especial. Ah, ¿en serio? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo sale eso? Ah, no sabía, ¿eh? Oye, la verdad que no sabía esa cosa del maldito. Primera, ni sabía para qué es esa cosa, la verdad. Ándale, hasta ahí quedó la seriedad, dicen. Hola, Estel, ¿cómo estás? Jairton, ¿cómo andamos? Bienvenido. Colocarse la chapa mientras caminas es algo complicado.
Pero hasta el bug, Pemikin. Con el bug yo enseño cómo hacer. Voy a subir el bug de la tirolesa, ¿va? Si quieres, loco, le das con SBD a esa distancia, dicen. Te apareció el otro batito. Quería robarle su loot, no sé qué tenía. Oye, no cabe la gente acá. A mí me gusta caer acá porque siempre aparecen esos cachaquitos esos. Se puede estar bien lejos del todo, ¿no? Quédate, que la no tiene sentido. ¿Cómo están, o sea? Deja la cuenta privada, mi bro, para lo de paz, dice. Ya me olvidé. Dale, dale, Mr. Pum. Mr. Pum. O dice, ya pila, dice, ya me ando yendo para mañana al trabajo. Dale, percho. Cuídate, mi hermano. Cuídate, éxito, mi bro. ¿Dónde es? Acá, va. ¿Cuánta gente? Uy, va. Por favor, dame un arma buena, por favor. Dios mío, sálvame, por favor. Ay, wey, perro, no. Apareció. Me cerró la puerta el perro este. Estoy cansado ya. Digo, creo que ya vamos a hacer un directo. Creo que ahora vamos a hacer un directo corto, nada más, creo. Vamos a jugar una última partida. Yo me voy a ir a descansar. Un poco cansado. Hombre, perdí el directo, dice, vengo llegando, pero no importa, brother, te dejo un super like. Dale, Tony. Cuídate, mi bro. Ibas bien, dice. Sí, Pemi King. La cosa que caer ahí, mano, hay mucha gente. Hay mucha gente, ese es el problema. Entonces te salen hasta de las piedras. No, hasta ahí no llego. Va al mercado. Va al mercado, la gente se va a lanzar acá. De nuevo, mano, de nuevo ratoneando. No, de nuevo, causa.
De nuevo ratoneando. Ve, para eso, mano. De nuevo, mano. De nuevo, mano. Para eso, causa el señor competitivo ratón campero y queda ahí echadito. Ya has ganado tu clan. Tu clan nunca ha sido, nunca va a ser y nunca será. Silencio, silencio. Mamá huevo gordo. Dedícate a la construcción. De hecho, sí, hermano. De hecho, sí, porque soy ingeniero. De hecho, sí. No te preocupes. Ingeniero. De eso. ¿Qué te puedo decir, pues, hermano? Nunca ha sido, nunca ha sido, nunca vas a ser y nunca serás. Tu clan nunca ha ganado nada y nunca va a ganar. Así de simple. Ajá, sí, hermano, sí, sí, sí. Ahí está, chicos, de nuevo. Ya está. Pero... ya está, ya. Se puso perro. Es que hace rato nos venimos agarrando del otro lado. Oye, era, no, ese era el mismo de la de hace rato que me comenzó a insultar en la plataforma. Cuando me lo bajé hace rato. Dice, no, no, pero como me divierto, dice. Es que estas horas es la hora tóxica. Da igual, a mí, mano. Winston tóxico. Ese de ahí no lo vi ni de dónde salió, al otro vato. Ya. Perro, no, si me baja, mira ya, ¿cómo están? Ah, no, no sé dónde está. Yo lo escuché acá, pero no lo veo,
Está al otro lado también, snipeándome. Reventó su trampa, weón. ¡Ah, ahí está, mira! Ahí está, ese, la caja parlante. déjalo, quiero burlarme un rato. ¡Ay, cajita parlante! ¿Cómo andamos? Eres malísimo, eres malo. Eres malo. déjalo acá. Déjala ahí. Tira tu hate, vamos. Tira. déjalo. De verdad, decía, Oye, de verdad, ya me quería ir, pero ese tilín me activó mano. Yo la caja, déjame, me río de él. Déjalo ahí. Déjalo, quiero burlarme. Déjalo. Ya llegó. Saludos, ¿qué tal, Miro? ¿Cómo andamos? Vamos, oh, te va a buscar otra partida, la tercera de la buena, dice. Esta no gana, seguro vuelve a perder, dice. Ay, wey. Ah. Oh, Peyosha. Hoy no comenta, mi amigo. Bajito el medio de competitivo, campero y tóxico. Hoy son lo peor. ¿Se han dado cuenta, chicos, que los que menos saben jugar son los más tóxicos? ¿Se han dado cuenta? Esos son los primeritos. En hablar. Déjala ahí, vamos a burlarnos un rato. Vamos, pantallame, la tercera es la vencida, vente, te espero en mercado. Ay, ese escudo de que se clave competitivo. Bueno, cuando ganen un torneo grande, que me avisen ahí, que me digan que son competitivos. Solo podías hacer las ratonear y andar muriendo, eso no te hace ser competitivo. Uy, no, tengo miedo. El otro panda, mira, anda aquí el tilincito. El que está ahí es el otro panda ese. Es que yo no estoy mal, ¿eh? ¿Será? Como mujer me daría vergüenza, dice que soy competitivo, si soy bien bot, dice. Ay. Ven acá. Ah, se fue. El esperancito, buena, GG. Pensé que era el otro panda, mano. Panda se fue y teníamos permiso para toxiquear. Hoy sí, mano. Y me he estado divirtiendo con ese vato un rato. ¿Dónde está?
Oh, se fue. Oh, cajita parlante. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Déjalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, pésima atención, mano. Le doy permiso para que tiren gen y no tira, loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, por eso a mí también me daría vergüenza decir que soy competitiva si hasta parezco bot. Es más, dice, me voy a cambiar el nombre. A vaca mandioca, dice. Hola, Josmar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana, dice. Miles de delfino, se tiré. Hermano, ¿dónde está ese men? Oye. Me quería divertir con ese men. No, hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, dice, ya tu personaje no aguanta nada, bro. Solo aguanta dos escopetazos en la cabeza y ya se muere, dice. Ochito jugando con Esperancito, en serio, no, hombre. No, yo ahorita ando más en querer molestar al batito este. Sí, wea. Ese craco. Era bromita, dice. Hoy se fue, mano, el batito. Corazoncito, corazonzote. ¿Qué tal, Miki? Hoy no está, mano. Oye, comenta, pe. No aguantó, mano. No está. Hola, Joyver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo el día que quiero toxique, que quiero responder a los tóxicos, viene, me toxiquea y se va, mano. Jordi Raca ha enviado 15 Corazoncito, corazonzote. estrellas. Corazoncito, corazonzote. Ese está mejor, dice. No te preocupes, Naleli. Ay, otra cosa así, yo sé cómo es. Yo sé, lo conozco Esperancita, dice que no hablaría así. No te preocupes, otra cosa así, Tilina. Ese está mejor, dice. Digo, la verdad que ahorita ya, ay, ya no quiero jugar, la verdad. Cansé por hoy. Ah, vamos a descansar, vamos a dar modo reposo. Mano, ya no tengo cuello, ya. Ah, no quería hablarle a ese vato. Sin arruinar no puede. Claro, pues mi quincona. Juega, manco. Nah, Tilín. Vamos a conversar, vamos a conversar. Vamos a conversar un rato, 12 minutos, hasta las 11:30. Estamos esperando. Ah, ese es mi Jordi, por eso otras 15. O que me te dé cuenta, dice. Para que se vea más creíble. Yo. Eres muy manco, dice. Ah, pues mi Jordi, chale. Sin la mano no puedes. A ver, sin habilidades, dice. Oye, de verdad, no, hoy día me vinieron a decir eso. A ver si hay habilidades. Bueno, es que luego se empiezan los problemitas. No te preocupes, Naleli, yo conozco a mi gente. Yo sé cómo son estos tilines. Además que yo no hago caso. Cuando me bajo un streamer, yo no hago caso a lo que me dicen los demás. A menos que me diga uno de mis fiel de fieles. Ahí sí ya voy a ver el stream a ver qué dijo de mí. Si no, después, en mi caso. Oh, dice, ya tengo sueño, bro. Dice, te dejo, nos vemos mañana. Lechuga fría mata más que ese competitivo. Hoy, de verdad, loco, te lo juro. Aquí, la Will es pacífico. Un GG enorme, Esperancito, sí. Oye, me quedo con vaca media. Va con mandioca, dice. Manco, sin arrobinado no puede, dice. Ya vino con su otra cuenta. Ay, güey. Sin dedos no puede. Oh, y ese men de competitivo me ha hecho reír. Te juro, me ha hecho reír ese. Ese disque men del competitivo. Salió bien humillado, salió. Salió bien humillado ese vato, man. A ver, sin lente. Hoy oh, no, ahorita sin lentes. Ahora sí veo borroso. Cuando estoy sin lentes, chicos, así. Leerlos me duele. Solo en el baja dice te paga. Oh, pero de verdad, se extraña la caja parlante. Vine a tirar su hate y se fue. Ay, ¿sabes cuál? Lo peor es que no me aguantó ni. No me aguantó ni 5 segundos en la. No me aguantó él y su dúo ni 5 segundos cuando los encontré, güey. Ah, no más, si cambias un montón, dice. Hoy. Soy guapo, pe.
Mi amor. Oh, su peor error fue venir al stream, dice. Ya no he pensado que le voy a dar ban. Yo le doy permiso. Tira hey y se larga. No aguanta nada ese men. De todo uno del mundo recoger placas, pero matar soy manco, dice. Soy mucho que caja parlante. Yo sí soy mucho mejor que caja parlante, dice Ambetoni. Ay, pero tendrías que agarrarte con Aned. ¿Dónde está Aned? Aned, ella para recoger. Yo no sé por qué siempre que juego con Aned, paro, muere y muere y ella coge mi placa hasta el último vuelo. Se quedé con los lentes. La P. Mi. Habilidosa. Cagona eres. Ah, mírala. Habilidosa, La verdad, si yo fuera, dice su team, me pondría modo streamer porque vergüenza que me vean con un tóxico así. Van a jugar con seguidores. Mañana, Michael, vamos a hacer unas dinámicas ahí para los. O no he tenido la dicha de jugar contigo. Todos los martes y jueves son de seguidores. Se les pone una meta de reacciones y cuando llegamos a esa meta de reacciones, comenzamos a jugar con seguidores. Pam, 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 pam. A Ned, sí, pero que ustedes han visto a Ned, man. Siempre que, yo no sé por qué siempre que juego con Anet, paro, muere y muere, muere. No sé si es mi inconsciente que Anet tiene que recoger mi chapa sí o sí. Tiene que recoger mi chapa sí o sí. Yo juego competitivo, manco, dice. Muchas gracias. Oye, chicos, la verdad que yo me andaba durmiendo y ese meme me despertó, te lo juro. O sea, me despertó, pero me relajó tanto que, o sea, yo estaba tipo, igual si me matan o no. O sea, yo estaba tipo, ya. Me hicieron la noche, cabrón. Me hicieron la noche. El Chocas acaso dice, a parlante está llorando, dice. Ah, de verdad, ¿no? Uy, vas a participar en el torneo de Covarrubias. No sé. Si me invita, chévere. ¿Cuánto FB tiene? Dale. Oye, encima le di permiso para que toxique banda. Le dije, chicos, toxique. Hoy tienen día libre. Yo solo tengo tres y una página, dice. Ojito, el Bubba está habilidoso. El Bubba tiene su página azul, pero no la de Facebook, no. Con su tío unas fotos bien perronas. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De cuándo fue el torneo de Hisoka? ¿El torneo fue el domingo o el sábado? El sábado, fue el sábado. Desde ahora en adelante soy de competitivo, aunque un bot me mate, dice. Peter, mi cuadro. Ya mañana van a arreglar la luz, mi Joss. Mañana la arreglan la luz. Pasado estoy haciendo stream ahí. Animes de todo tipo, dice. Esto lo hago para divertirme. Mañana que empieza este stream. Creo que lo voy a hacer tempranito, Gael, como a las 8. Es que lo que pasa es que mañana sí voy a. ¿Cómo se llama esta cosa? Lo que pasa es que mañana sí voy a. Oye, mientras que voy hablando con ustedes, voy a ponerme a poner mi HUD de la otra cuenta que voy a jugar, mano. Vamos a tomarle foto, denme un toque. Vamos a tomarle foto a esto. ¿Dónde está? Vamos a tomarle foto de esto. Ahí está. ¡Ping! Ya de nuevo. Ya. Vamos a tomarle foto de esto. Dame un toque. Y vamos a cambiarle el HUD a la otra cuenta. Tengo una cuenta ahí. Una cuenta Saiyajina tengo ahí, mano. Ya. ¿Dónde está? Pam, pa, pam, pa, para, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, 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 pam,
Vamos a cambiar, ¿va? Ajá, vamos a salir de acá. Camilo me ha prestado una cuenta, banda. Camilo. Prestó una cuenta. Oh, pero una cuenta cheta, mano. Una cuenta de narco. Man. ¿Ves? Acá está. Un toque, chicos. A ver. Un toque. Puentes. Uno, dos. No, ¿cómo no? Ya, esa. No, como que no mames, a ver, pronto. Vamos a ir acomodando el HUD banda para mañana, como conversando con ustedes. Ah, este creo que es escalera, si no me equivoco. Ya, entró, listo. Oye, Hub dice. Hola, Karen, saludos, felicidades por el torneo. Gracias, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, despídete bien, dice. Cuadro. Carita me baneó los comentarios de las páginas. Miren, banda, vamos a quitar el modo streamer, ¿ya? Quitar el modo transmisión, mano. Vamos a quitarle. Miren esta cuenta, pe banda. Me la prestó mi queen, miren. Miren esta cuenta hermosa. Miren esta cuenta inhumilde que me prestó mi queen. Miren. Adiós pobreza, banda. Yo no sé qué es ser pobre con esta cuenta, ¿eh? Me fue la humildad, mano. Nah, tenemos otra. Lo malo que no tiene mi payasa esta cuenta. Este skin siempre me ha gustado. Para que ya no te saquen. Sí, para que ya no me saquen ya. Oh, más bien. Mandé lo del clan. ¿Está en el clan esta cosa? No está en clan. No. Te voy a decir que acepte. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¡Ah, mira! Llegó de nuevo cajita. ¡Ah, la cajita parlante! ¡Ahí está, chicos! ¿Cómo estás? Tírame hey. Es bienvenido. Pasa usted, señor. Señor cajita parlante. ¿Qué se siente ser mochito? Cuéntanos. ¿Ves? Ya llegó, chicos. ¿Cómo que no? Que ya se fue, dicen. ¿Regresó? Hoy sí regresó, banda. Mira, está. Vamos a fijarlo. ¡Yeah! Regresó, banda. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bienvenido a la servilidad cajita parlante. Literal, literal. Ya vete a dormir. ¡Ah, pe viejo sabroso! ¿Cómo andamos? En uso, dice esta, ¿no? Entonces yo voy a usar la 2, mano. Esta. A esto voy a usar yo, la 2, esto. Anchoncho. No fuimos de una, ¿no? Espérate, antes de eso. Quiero ver. ¿Cuál es? Ya, este creo que debe ser del main, su esto, ya. Esta está en uso, entonces la que usaría sería esta, yo. Esta usaría yo. Esta está así. Está botado por todos lados. Entonces, ya, entonces le damos al... No. No, ¿qué hago? Ya, está en uso la 2. La 2 es la que voy a restablecer. Ando trabajando, qué estrés, no, hombre. Entonces eres ingeniera, Wilter. Obi.
Mira, lo que pasa es que yo por problemas de pandemia, bueno, y ahora pues gracias a Dios podemos estar en esto. Y la verdad que me gusta, ¿qué te puedo decir? Estar ahí, yo era lo que era supervisor de obra. Yo hacía todo lo que era levantamiento, diseño y ejecución de obra, en lo que son obras de telecomunicación. Entonces, por pandemia, ya pues la pandemia, la justo banda, yo justo. Oye, justo banda yo renuncio. Voy a dejar esto un rato arriba. Entonces, justo yo renuncio, banda. Dile Will, dice Pepe, perro. De cajita parlante la muerte. Ay, todo falta el Perú, dice, fue por Will. Ah, entonces yo renuncio y dan pandemia. O sea, de verdad, eso, cuando fue eso sí no fue gracioso, banda. Ahorita ya me río, pues, ¿no? Pero imagínate, pues, renuncias. Y dan cuarentena, pues. ¿Te imaginas eso? O sea, te quedas en la calle. O sea, yo renuncié porque me iba a ir a la competencia. Me estaban ofreciendo 50% más mi sueldo. Y me quedé así, me quedé en nada, pues. Literal, me quedé en nada. Bueno, pero ahora no se ríe, ¿no? Pero en ese entonces no, pero no, no era risa. Pipipi, mano. Y nos fuimos de una, no vamos a la. Oh, si alguien gusta y quiere acompañarme a seguir trabajando, de Juan Pemiquín. Uy, de pandemia, ¿cuántas al día te hacías? Claro, PC Manuel, mi bro. Oh, pero ¿dónde está el Carlos, pe? Oh, Carlos, ven, pe, causa. El Tilín pensó, no, hombre, se va mi causa de cajita parlante. Te ayudo, dice. Vos te va a ayudar con unos masajes manuales, dice. paleo. Quédate. Espérate. Un nuevo. Pim, pim, pim. Ahora sí vamos a guardar. Imagen. Voy a poner ya. Voy a poner así. Puto. Puto. Cierro esto. Ya, ahora sí ya tengo esto de acá. Ya listo. Nos fuimos. Listo, sí vamos a tener esto acá para poder. Saludos, mi viejo sabroso. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo andamos? Pero ya no te vayas, llorón. Oye, no se va, oh. Área. Hoy dice llorón, no se va, ¿no? Go, entren, dice. ¡Ah, de nuevo! ¡Pero no te vayas, peso de lloroncito! Eres todo muy contexto. Ah, lo que pasa que, me lo encontré en plataforma y se puso a chillar que es un disque competitivo. No, listo. Que es un disque competitivo, que yo soy un manco, que no sé qué. Y me empezó a insultar esto y el otro. Me lo encontré, no me dio pelea, me lo volví a encontrar a él y a su dúo en mercado. Encima se puso a ratonear, se quejó todavía. Ratoneándolo empallamos por ratón. Por ratón lo encontramos en una esquinita, echadito. Entra a Discord. ¿Qué pasó, Viking? A ver, vamos. Entonces. La muerte, mi causa. Estoy en Discord, Tilín. Voy a poner ahí en general. Ya, pues entonces, ya, y ahora se ha vuelto toda una celebridad. Viene acá, me viene. Bueno, vamos a ir, La muerte, mi causa. Nunca he visto un bot, dice, más bot que yo, dice. Entonces, me ya, pues, chicos, me comenzó a insultar y todo, pues, ¿no? Diciendo que, ay, que no sé qué, que eso, que el otro. Y ahí está. Y llegó por acá.
Y yo le quería dar más y le dije, no, que lo deja ahí para burlarnos un rato. No sé, habrá pensado como. Habrá pensado que me está ofendiendo, pero no, supongo. Yo supongo que habrá pensado que me está ofendiendo. Cállese, señora. Viejo sabroso, ¿por qué me tienes abandonado? Ya no me quieres, ¿verdad? No, Chilín, no digas eso. Oh, Tilín, oye, si hubiese llegado un ratito antes, mano, hubiese encontrado cajita parlante acá. Qué richa esa cajita parlante. ¿Cómo? Cae richa con cajita parlante. Una cajita parlante, pero eso pasó. Hablando. Sí, mano, me comencé a insultar. ¿Qué le dice? Que él es del competitivo. Que es un super pro player. No sé qué, tanta cosa. Y nunca ha ganado ni un pase de batalla, mi causa. Pero no sé, pesa. Eso pasa. Ay, y lo peor es que lo hemos dejado acá. O sea, venía a tirar hey acá. Lo hemos dejado y ya no comenta. Después le digo, y todavía le damos me encorazona. Mira, ahí está, está fijado. No. Uy, ese acento, dice. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, mi King, gracias a Dios. Ya, ¿has visto? Hemos ganado el torneo de Hisoka también. No, Miki, no he tenido tiempo. Ya, Miki, entonces, mira, solo dura 10 minutos esa partida, pero te la vas a gozar, recontra gozar. Es el video que subí hoy día, ¿te has fijado en la página? El video que subí hoy día, pero de verdad, te la vas a recontra gozar, ti niño, eso que te digo. Es lo que te digo. Ahí mucho. Después entonces lo miro, termino las cosas y ya después lo miro. Ahora, Miki. Ahí se le compré el cigarro, bro. ¿Quieres algo? Yo también quiero uno. Ah, no, ¿qué tengo? Un Red Bull Monster. Ay, 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 yo quiero un Red Bull. No, Red Bull no me gusta. ¿Te acuerdas lo malo del Red Bull? El Red Bull es muy bueno para la resaca. Una vez que acaba el efecto. ¿Cómo se llama? Una vez que acaba el efecto, mucha resaca. What? Ah, P dice. Oh, estás hablando de bot, dice. Cuando yo juego, los bots dicen que está en el lobby bot, dice. No, Will dice, este hater es de agua, no contesta. Pésimo servicio. Oye, tío, pésimo servicio con ese hater. Pésimo servicio es de agua, este hater. Tienes el blue. Es el Carlos Carvajal, es el hater. Pero no, pésimo servicio con ese hater, mano. No contesta. Si no es, ¿ah? No, pésimo servicio con ese hater. Así no vale, banda, así no vale. Vale así con ese hater, así. ¿Y tú qué estás, pe? ¿Cómo estás, pe, viejo sabroso? ¿Cómo andas, pues? ¿Estás de paseo, nomás, no, Tilín? Qué buena vida, está bien, mi quinta. Merece, mi quinta. Oh, el viejo sabroso soy yo, creo. Oye, este de acá no es en... Oye, tú no eres cajita parlante, mano. No eres cajita parlante, sino nos estamos confundiendo de cajita parlante. ¿Será? Oye, Tilín. Ah, que tú no eres cajita parlante. Chale, Carlos. Ay, Carlos. ¿Me escuchas? ¿O Carlos? Sí, sí. Ay, esto que le habla a Carlos. Oye, tú no eres cajita parlante que estaba ahí, Tilín. Este Tilín. La mala hora, eso, Tilín. Habla así, peso. Casi te mete tu van. Este no es eso, chamal. Está que le damos la bienvenida acá. Con razón que era hater de agua, banda. No es. Sí, mi King. Número viejo sabroso. Dice Alexa que fui a hablar contigo para que le pasaras mi número para el grupo de collab de ella, creo. Ah, dale. Ahí le paso mi Queen. Yo me quiero hacer colar de Alexa, pero no me deja de. Mi cuenta no me deja. No sé por qué. ¿Por qué? No sé. Ni. Todas sus caritas. Pero. O sea, me sale, pero o cuando entro no me sale para pagar. No sé si te ha salido ese bug. O sea, no me sale para poder pagar. Me sale. No, nunca tengo problema. Ay, suerte la tuya, mano. Yo sigo andando con ese problema ya. Pero, por ejemplo, a Liz no puede donar en ningún stream. En ningún. ¿No, mi Liz? Porque a lo mejor su banco le canceló.
por todas las compras que estaba haciendo. ¿Tú crees? No, 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 no le sale. Mismo Facebook no le sale para pagar. O sea, no te sale ni la opción para pagar. O sea, te sale nada. Una cosa es que el banco te bloquee y no puedas pagar, pero otra cosa es que ni te salga la opción, ¿me entiendes? Es eso. Es lo que te Ni idea, digo. ¿no? A mí no me sale nada de eso. A ver si el miércoles, cuando baje para la casa, a ver si jugamos, le damos dos o tres partidos. En el miércoles, dale, Pemiquín, de guay. No, señor, Aunque ves que ahora mismo de. no estoy en la casa. Sí, Pemiquín. Ay, ay, ay. Ah, sigue este en otro lado. Sí, Sí, mano. sí, ¿No me quieres llevar? Hola, lavo, plancho, trapeo. No te vuelvo a defender, Will. Ah, hombre. Es que pésimo Dale, mi King, servicio ahí con la mano a Carlos, la banda. Pésimo servicio. Dale, mi King. ¿Ya te vas, mi King? Cuídate, sí, ya me tengo que ir ya. Dale, mi King, un besote. En tu Dale. sisirisco. Dale, mi King Kong. No, no, no. Oye, pésimo. Oye. Oh, Carlos. Pésimo servicio. Pésimo servicio contigo, Carlos. Oye, mira, es que lo que pasa, Carlos. Es lo que pasa. Ahora dice, me cambiaré mi nombre a la otra cuenta. Dice, hater de Will. Dice. Viejo intenso. Es que lo que pasa, Carlos, te voy a explicar. Había un men ahí que se cree súper bueno, súper competitivo. Y lo he tenido de hijo en varias partidas y me ha estado tirando hate. Y justo tú llegaste diciendo eso. Y dije, y como dijeron, oh, ya llegó. Y dije, ah, mira, es él. Entonces por eso la agarré y dije, ah, déjenlo ahí. Déjenlo ahí, mano. Vamos a molestarlo al hater. Vamos a molestarlo. Para que se le salga el hígado. Y total, mi buen Carlos, mi buen Carlos, nada, mano. De agüita ese hater. Qué humildad, banda. Hater de agüita me salió. Vale, banda máxima. Así no es, ¿ah? ¿Eh? Toma y disculpe el bye, dice. Gracias por las 100, Carlos. Oh, Carlos, pero. Chamar, Carlos. Oh. Yo quería disfrutar un rato con el hater, oh. La malogras, Carlos. Así no es, ¿ah? ¿Eh? Ser humildad con Carlos. Ser humildad. Vamos a acomodar el HUD, banda. Si quieren copiar mi HUD, banda, ahí Chofa, está, sopa, ¿eh? sí. Oh, está baneada. Carlos Hola, hola, Carvajal hola, ha Luisa, ¿cómo enviado estás? 100 Luisa, estrellas. a defender. Toma y disculpa el bait. A defenderte. Perdón, me alteré y es que nadie se mete con Will, dice. Quedé así, Will. Yo también, Lid. Gracias por la 100, Carlos. Yo también quedé así. Te lo juro que yo también quedé así. También. Hombre, Carlos. Mucho más. 120. No, creo que este es 130 y el otro es 120. Ahora sí me vas a saludar. Camila, melo de chocolate. Empápame así. ¿Dónde va mi Camila, melo de chocolate? Yo solo voy a decir nada más, Camila Melo ya no me quiere ya. Antes venía aquí, me pasaba, me saludaba, Will, vamos a jugar. Ahora le invito, no me acepta. Ahí se ve, pe, nomás voy a decir. Ahí se ve la humildad nomás de Camila Melo de chocolate. Camila Melo de chocolate. Cualquiera se altera, dice. Chamar, la que la batió, no, ni a Lenin lo defiende. Chamar, y a mí, mano. Papá, me así como un piano. Hola, bajito. Dice: hoy pasé la tarde y ni me registraste. Dice: ¿en serio, mi Camila me da el chocolate? Yo sí le dije cosas feas. Dice: una lion la batí, una lion. Todo. Andaba sacando las garras, ¿eh?
Dale. Ya llegó, tiene. Después del torneo hay más espectadores, dice. Sí, esto es lo bueno, mi bro, de los torneitos. Los torneitos te ayudan mucho para crecer. Pero torneos buenos, por ejemplo, de creadores de contenido. No, no. Feliz noche, gente. I love you, Will Winter. Eso de Carlos. Y discúlpame, hermano. Pensé que eras tú. Te quería molestar un rato. Pero bueno, no importa. De razón que era hater de agüita, pe banda, no era, pe. ¿Qué va a ser hater? Hater de agua, mano. No responde, dice. Yo sí le dije si era cajita parlante porque me. Ah, si lo defiendo más de las viejas que me ha tocado, hay otros streams, dice, que le dicen que quieren relación. Ustedes sabían de ver cómo me pongo, dice. Oh. Eso es lo bueno. Es que hay torneos, por ejemplo, que son muy buenos, que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo te digo? Ganarte un torneo de Hisoka, mano. O sea, de Hisoka. ¿Sí me entiendes? O sea, es Hisoka. O sea, solo por el hecho nada más de que Hisoka lo esté haciendo, ese torneo, o sea, ya es como que, wow, ¿me entiendes? Solo por el hecho de que mi king lo esté haciendo. Solo por ese hecho. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es el detalle. Ahora, es como, por ejemplo, el torneo de José Cop. Por ejemplo, ahorita va a venir el torneo de José Cop. Ojalá me invite para ir. Ojalá se pueda ir. ¿Quién ganó el torneo? ¿Qué fue mi King Kong? El torneo del Tilín. De Tilincito. Bueno, manda más, me paso a retirar. Dice, tengo cita con mis mancos. Bueno, es que lo tengo. Dale, mi Dios, cuídate. Eso tengo. Entonces, ¿qué les digo? Ya, entonces, es como por ejemplo que todos esperan el torneo de José Cop, están esperando, ¿me entiendes? Mira, ojalá que me inviten, la verdad. Sí quiero ir a ese torneo. Sí, yo sí quiero ir a ese torneo. Ese torneo va a servir mucho. Digamos que un streamer lo gane. El streamer que gane el torneo de José Cop, día siguiente en vista va a estar así. Se le triplica, mano, las vistas. Se le triplican las vistas, así. ¿Por qué? Porque son torneitos que la gente espera con muchas ansias. ¿Sabes? Ya, entonces, entonces es eso. No, no es lo mismo que tú ganes un torneo de un streamer menos conocido, que tú lo ganes. Si te luzcas ahí, no es lo mismo a que tú ganes el torneo de un streamer muy conocido, ¿me entiendes? Y con mucho prestigio. Por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, Hinsoka tiene mucho prestigio, ¿me entiendes? Tiene mucho prestigio el Tilincito. Entonces, es eso. Juega conmigo, dice. Yo con lo único que quiero jugar es con tus sentimientos, Mickey. Dile a Dios, la vida. Oh, ¿qué hice? Me sentí aliviada. Saqué todo mi coraje. Es que sí sirve bastante. Sirve mucho, la verdad. No sirven esos hits. A sacar la ira. Sí. Esto sería así. No juegas conmigo, eh. Esto. Ahí. Está bien ahí. Ahí sería eso.
creo que más que ganar fue la partida de madre lo que impresionó a la gente. Es que ese es el detalle. O sea, si tú ganas, solo por el hecho de encima, tú ganas, si te luces en el torneo, ¿qué te digo? Pues, o sea, ganas mucho prestigio. O sea, hay un montón de gente que es muy buena ahí y tú dices, bueno, y se los madreó a todos, ¿me entiendes? Ese es el detalle con esos torneos. Te ayuda a ganar mucho prestigio esas cosas. O sea, no es lo mismo que te ande viendo, no sé, 2.000 personas en un stream, hermano, a que te vean, no sé, 100, 200 en un stream y veas que se madrea a todo el mundo. No es lo mismo, la verdad que no es lo mismo. O sea, te da mucha publicidad. Publicidad te da mucho. ¿Entiendes? Entonces, hay entonces ahí ya llegan pelos otros. ¿Entiendes? No es lo mismo. Entonces, como ellos son streamers muy grandes y además, por ejemplo, Hisoka es un stream muy referente. Ah, tú di Hisoka, hermano, y cualquiera lo conoce. O sea, y él te enseña mucho a jugar y todas las cosas, ¿entiendes? Entonces, y que hasta él, y hasta que hasta él se queda admirado, o sea, la gente se queda como. Gente me lo dijo que no era la caja parlante. Entonces, ese es el detalle. ¿Qué sería siendo inspirado? Yo no sé. Yo en torneo juego muy distinto cuando juego mis públicas. Yo mis públicas las juego chill, hermano. Me da igual a mí si me bajan o no me bajan, la verdad. A mí lo de menos. Y si dicen que son mejores que yo, serán, pero me da. Entonces, en cambio en torneos, pues es diferente, es distinto. En torneos, o sea, si yo estoy en un torneo porque quiero ganar. Si quisiera ganar, pero no participo. Es lo que te digo. Entonces no participo ya. Es por eso, ese es el detalle. Por ejemplo, yo te digo, yo gané un montón de torneos. Por ejemplo, yo gané un montón de torneos. Por ejemplo, yo gané un torneo de $1.000 grandes de escuadra. Pero el streamer que lo hizo era una organización de NA. No era como un boom, ¿sabes? O sea, porque no, o sea, era muy conocido y tuvo ahí una gentita, pero no es esto. Es lo mismo, ¿me entiendes? Yo no sé, por ejemplo, no es lo mismo. Y era un torneo, pero con un nivelazo, pero tremendo, hermano. Era brutal el nivel que había ahí, te lo juro. Estaban todos los mejores del momento. Y era brutal, o sea, pero no es la misma pegada, ¿me entiendes? Aparte de que, por ejemplo, ¿cómo te digo? Por ejemplo, a mí la gente ya me conoce. O sea, yo no seré, uff, un streamer súper gigante. Tampoco yo, o sea, yo estoy en el mediano ya conocidito. Entonces es tipo, por ahí habrán escuchado algo de mi hermano. Por ahí algo de mí. Y tipo, ya cuando tú lo ves a ese men rifándosela y tú dices, ah, no, no, sí, ese men de verdad. O sea, que gente sí, ese men se la rifa. ¿Me entiendes? No sé si me dejo entender. Algo así. ¿Sé lo que te digo o no sé lo que te digo? Ya, ese es mi hood, creo. Ah, ese es mi hood, sí. Sí, ese es mi hood. Tómale foto, banda, los que quieran. Ese es mi hood. Ya está. Guarda y usar. En sensibilidad. Modo VR. ¿Es eso, no? Se lo han movido todo el tilingo. Sonar. Pone mi sensi. Pom, pom, pom. Con mi sensibilidad, que es para mañana, 40, 35, 0, 80, 1, 8, 10. 38, 37. Ah, ya está. Listo, ahí está mi sensibilidad. Para que vean que yo sí uso mi propia sensibilidad, banda. Ya. No los estafo con eso. Media. No importa. R.
Como tres nada más. Nada, así. Pues nada más. Oye, lo había dejado bien bonito modificado. Bueno. Ah, ya mientras lo dejo ahí. Bajamos. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a toda esa gentita que va reaccionando, compartiendo. Se les agradece de todo corazón el apoyo, Banda Max. Ya está. Ya estamos, banda, ya estamos. Ahora sí. Ya estamos, chicos. Mira, es que el cambiar el HUD banda sí demora bastante. Ey, eres el mejor, saludito. Ahora el miércoles voy a subir el video de la segunda parte del... ¿Creen quieren que suba la segunda parte del torneo o qué pe banda? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes, pe banda Max? ¿Qué son ustedes, banda Max? ¿Qué es la segunda parte del torneo? Ah, apenas van 570 reacciones. 600, pero... ¿Cambiaste de cuenta? No, esta cuenta de aquí me la han prestado para jugar este. Para jugar en las salas, Pemiquín, las europeas. Me la han prestado. Ah, de verdad, también tengo que. Ah, ya, aplicar. Y listo. Ya está. Entonces, es por eso. Me la han prestado. Vamos a dejarlo todo chill. Por ejemplo, va de Royal. Tengo así. Yo tengo esto. Tengo la ODE. ¿Esto cuánto me lo han prestado? Hoy oh, está guapo, ¿eh? Ya la probaste. Ay, de verdad. Tengo que poner el básico igual que el mío. No, todavía no. La verdad que todavía no. Vamos a ver. Tengo que poner el básico igual que el mío también. ¿Dónde? Lo tengo acá, básico. Básico, ya está. Esto lo desactivo. Y ahí todo lo que está casi activado. Y se desliza. Cambio de mira rápido también. Esto. Preparación esa, desactivado. Y automático. Uso automático. ¿Dónde armas? Estos tres sí. Así tengo activado mi esto. Si quieren mi básico, banda, tómenle foto, ¿eh? No sé si recuperación de médico lo tenga, la verdad. Pero mientras voy a dejar así. Si quieren mi esto de básico, tómenle foto. Sí, me la ha prestado mi King Kong, entonces estoy con eso. Con eso de ahí. Cantidad de daño también. Lo bajamos 80. Ya tengo 80. Toca, desliza para cambiar de dirección. Toca el apuntar para apuntar también acá. Sí. Ah, pintar siempre. Giroscopio el apuntar. El mío es no. No tengo giroscopio. ¿Cómo dice deslizarse el correo? No, yo no uso giroscopio. Cámara, este es FPP, esta es la primera persona. ¿Está? Ya lo tengo ya, listo. Ah, sí, también, controles, mano, por ejemplo, en lo que es ajustes de vehículos también. Ya está, sí. Ya, creo que ya está, ¿eh? Yo lo he dejado listo. Esta banda. Listo. Oye, Anso, ¿qué tal? Douglas, ¿cómo andamos? Bienvenido. Gracias por esa reaccioncita. Ya, entonces ya está. Sería así, ya lo dejé. Vamos a avisarle a Camilo que ya apliqué al clan con esta cuenta. Ya está.
está listo para jugar ya. Ya le avisé ya, Camilito. ¿Me leerá? ¿Pendrá durmiendo? Seguro el tilíncito, pues, ¿no? Esa mochila. Ah, esa es mi mochilita, mano. Contigo. ¿Qué onda, bro? ¿Qué tal, Lanzo? ¿Cómo andamos? Ya, esta cuenta me la prestaron, pero esta cuenta sí está bien cheta, te lo juro. Oye, está bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? No tiene mi payasa, por eso que no la uso, pero... ¿Qué personaje le gustaría verme? ¿Qué personaje le gustaría verme? O sea, cuando jueguen esta cuenta, ¿no? Cuando jueguen esta cuenta voy a jugar con... Ajá, pues. ¿Con qué personaje a ustedes le gustaría verme? A ver, comenten, chicos, en el chat. ¿Con qué personaje le gustaría verme? A mí me gusta, ¿eh? Pues, tremendo estilazo, mano. Bueno, ¿por qué no tiene pecho si acá sale chichuda? Bueno, no es chichuda, pero... Tiene, ¿no? Dale, ven. Qué peor, mano. Aquí peor. Acá tampoco. Acá tampoco. Pero acá sale más chichuda, ¿eh? Mira. Acá donde se cuenta por la mía, dice. ¿Qué son ustedes? Misty. La leñadora también puede ser, ¿eh? Esta. No, qué peor personaje, ¿sabes? No. Esta. Está bonita esta. Sí me gusta. Está guapo, ¿qué te puedo decir? Oye, mano, yo he visto varios streamers. Por ejemplo, ese... Noé SM y Raxet juegan con la skin de esta cosa. O sea, se visten con la skin de esta cosa y juegan así. O sea, todo tapado, con su lente, su gorra. Oye, yo no entiendo cómo puedes. Yo no podría jugar así. Yo no podría. La de cabello rosita, esta cosa. ¿Esta me dices? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Esos son los hermanos calcetines. Ah, Noé y Raxet son hermanos. Ah, no tenía ni idea. Oye, pero... yo no sé. Con Rambo, dice. Rapper. Reaper, dirás. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo esta. Yo tengo esta skin. Yo las tengo. También tengo esta de acá. Esta sí no la tengo. Yo tengo esa skin en mi esto, sino que no la cambio, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esa Seraph, yo la tengo. Dice, ah, mira, vamos a leer a ver qué dice, mira. Incluso para aquellos como tan dedicados como los agentes del MI-16, pocos están tan motivados como la Helen Pear Park. Los intereses de su organización y de la corona siempre son su prioridad, sin importar con quién se alíe por momento. A ver, este Misty. Mesera. Ah, mira, es una mesera. Campeona de lucha con cuchillo y chica del campo. Abigail Misty. Briarton es una mujer con muchos talentos. Tiene poca paciencia y no soporta a los no muertos. Mira, tú tienes varias y usas la dos. La verdad que sí tengo varias. Ni de verdad. No, me dice, es una novata con gran talento y excelente desempeño. Si bien su deber es lo primero, su amor por el mar no se queda muy atrás. Me gusta para los encuentros cercanos. Esa biografía. Acá está el Jackal. Vamos a leer ya. No, mi bro, no va a jugar. Tengo que estar un rato chill conversando con la gente, haciendo ahora. Dice, como operador del Jackal, la máscara con forma de calavera. Ah, este es el operador. Este es para manejar el Jackal, hermano. Ese avión ese que me... Fíjate, dice, otorgaron reputación de ser un operador despiadado. El espíritu de competencia de Arcano. Encarnado. Encarnado. Este es igual que otros streamers. Igual que tu skin, te toca la Alice. Dice. Dice, esta es la Escila, conoce y vivió bajo los términos pie firme de sus primeros días en la selva de Brasil. Una tenaz camarada y negativa, dice, ah, de Brasil es Escila. Está de un oficial. Ah, vamos a ver, yo tengo la de Alice, ¿eh?
También es la de Alice. Vamos a buscar su biografía. Debería salirme acá una por defecto, ¿no? A ver, ¿de quién quieren que busque su biografía? A ver. Mira, vi un perro. Pues sí me entero que hay skin de un perro. Dale, cuídate, mi bro. Muchas gracias por pasarte por acá. Motoko, vamos a ver Motoko qué es. La mayor Motoko Kusanagi es una de las pocas personas a las que debido a un terrible accidente en su juventud se les ha movido todo el cuerpo por una prótesis cibernética. ¡Ah, es un cyborg! ¡Ah, mira, Motoko es un cyborg! Se lo dotó de una increíble destreza en el combate, lo cual ha empleado como miembro de élite de la sección 9. Entonces, ¿quiénes tienen? ¡No es mío! Este de acá, man. ¿Dónde la de Alice, mano? ¡Ah, aquí está! Esta es mía, la de Angel Alice. Es esta. Ah, mira. Mira, este es de mi skin de la payasa. Miren. Mira, este es el skin de la payasa. Miren. Oye, que si va conmigo, mira, dice. Mira, esta es su biografía de la payasa. ¿Eh? Esta es la de Alice, solo que no tiene esto. Esta es la de Angel Alice. Mira, acá está, dice. Quienes oyeron hablar de Alice la conocen como Dead Angel. Los que tienen la mala suerte de verla solo perciben el destello de una máscara inquietante. ¿Ah? A hueso, pe banda, a hueso. Está bien. Qué gozo de gozos, man. Ese de ahí es de gozo de gozos. A hueso, mano. La mantarraya. A ver dónde está manta. Yo también tengo una sirena. También tengo una sirenita yo. Mantarray, ¿dónde está la mantarray? Para, no. Mantarray. No se buscaría. Mantarray, a ver. Mantarray, creo que es así. No tiene ninguna de la mantarray. Ya le temen, se acerca para reírse. Este Wilter, ¿qué tal, mi bro? No, no hay, mi bro. No tiene mantarray. Ah, acá está, la mantarray. Manta Ray. Mian, este es. Tiene esa. Tiene esta de acá. Esta es la de la Champion. Esa solita. Y esta. Creo que esta es la clásica, ¿no? La primera que salió. Esta Manta Ray. Creo que esta es la clásica, ¿no? La primera que salió, banda. Quédate que la noche sin ti. Entonces, banda, ¿la dejamos con la Park? ¿O qué? ¿Dejamos con la Park o qué? No tiene la de la suscripción, dice. ¿Cuál es la suscripción? Más feo ese. Ah, ese también está gozo. ¿Con cuál le gustaría? Mira, ¿quieren ver del mío? Del mío, les voy a enseñar del mío, ¿ya? La parte de los 80. Mira, les voy a enseñar del mío, ¿ya? ¿Quieren ver de mi? ¿Qué skin tengo yo? ¿Qué skins tengo? Es que, mira, si, chicos, si llegamos a llenar la barra, nos cambiamos de skin. Cambiamos de skin por 2 meses, como dice Omar Mikin. 2 meses. Quédate la noche. Ya estamos. A ver, vamos a ver. Para que vean ya qué skins tengo. ¿Quieren ver que? Ahí está. Esta es la de Angel Alice. Ahí está. Es que de verdad, mira, quienes oyeron hablar de Alice, la conocen como Dead Angel. Los que tienen la mala suerte de verla solo perciben el destello de una máscara inquietante, ¿ves? Ahí está. Yo tengo operaciones especiales. Un soldado de operaciones especiales. Por ejemplo, a mí siempre me gusta. Yo antes de tener algún skin, cuando yo recién comencé a jugar,
Yo hice mis misiones para sacar esta, ¿sabes? Esta de acá. Hice mis misiones para sacar esta de acá. Me gustaba porque es blanquito, no como este, pues, ¿no? Pero este sí es blanquito. Miren el detalle de esto, ¿ves? Blanquito. Me gustaba bastante. Me gustaba mucho. Vamos a ver operaciones especiales. Tengo esta. Estos son de pases de batalla, sin ¿sí? de bot. Explorador, un explorador militar. Operaciones especiales. Había otro también que me gustaba. Acá tengo el Ghost, mira. Este Ghost. Este fue mi primer pase de batalla que compré. Miren esto. Estos son los Ghosts que tengo. Antes usaba bastante este Ghost. Este, cuando juega MJ, juega con este Ghost. Este de acá. Y este Ghost. Este es el clásico. El Ghost clásico. Tengo el Price también. Este Price más feo. Ah, también juega con este, mira. Este de acá está partido por la mitad, mira. ¿Ves? David Mason. Acá tengo a Makarov. Acá está el Nikto también. Ah, también jugaba bastante con este Kruger. Con este de acá también jugaba bastante BR. Antes de que tenga la Dead Alice, yo jugaba con este personaje. Ahora que me acuerdo. Jugaba con este. Me gustaba mucho este. Este de acá me gustaba. Me veía bien malo. Me sentía un terrorista con este no. Ah, también jugaba con este Golem. Este fue de acá. Este le decía el basurero, le decía yo. Le ponía yo, oh, basureros. Me gustó y lo compré, mano. Tenía unos gustos bien chafas. Me gustó y lo compré. Ay, pero sí le metí plata para comprarme este. Es solo por este nada más, le metí plata. Acá tenemos el Lev Kravchenko. Esas. Escenario. Nada, está chafa. O este de acá también. El Gunso. Este Gunso también me gustó. Este Gunso es guapo, mano. Limpiecito, un señorón. Este curando es chafa, no me gusta. Yo también tengo más o menos, ¿eh? Yo tengo la Scarlet. Miren, me gusta esta. ¿Qué tal les parece? ¿O funciona? Tenemos el Ted. No sé quién le gusta el Ted por ahí. Creo que a Jordi le gusta bastante el Ted. También tengo el Resnop. Este lo tengo también. Que tengo también lo usado por un tiempito. Taqueo. Este taqueo. La Mara. El Grinch. No sabía que tenía este. No sabía que tenía este skin. No sabía. A ver, Charlie. Ross. Ostrom. Pelican. La Park. Eso de pases de batalla, me imagino. Tenemos a Alex. Tilín. Me recordaron un actor. Rosa. Rosa Milano es ella. Rosa Milano. Tenemos a Roach. Rampage. Rivas. Stitch. Tengo. Oye, ¿este qué fue? No sale. Ah, este también, ya chicos, mira, este acá también me gustó. Y me acuerdo que me saqué la chochoca, mano, para poder sacar este personaje. Antes paraban regalando bastantes personajes solo por llegar a ciertos rangos, ¿sabes? Te regalaban, este personaje te lo regalaban. Este fue mi primer personaje que saqué, haciendo mis misiones. También me encanta bastante esta Outrider, ¿sabes? Yo leí su biografía, siento. Siento una exploradora avanzada, Alessandra Les Castillo acecha el campo de batalla, rastrea y destruye a su presa con precisión letal. Ya te llamaba la skin de la mamá Coco. ¿Es a Woods? No sé. Yo estoy viendo acá, ni sé a quién tengo. Tengo ese también, el Prophet. Este skin, oye, oh, yo no sé por qué me salió este skin. Este skin no sé de qué es. Creo que es de la Odin. Oh, pero más horrible, te lo juro. La skin más fea no pueden sacar. ¿Eh? Yo también tengo esta. Me acuerdo que esta de acá también me gustaba. Lo compré en la tiendita. Mira. Acá está la Seraph que le digo, mira, ¿ve?
Sí la tengo, ¿vieron? Ah, también tengo esta, mira. Mira, recién me entero. Paso. Tengo esta de acá. Esta de acá y esta. Ya será. Mira, aquí tengo el Nomad. Este también. Este tengo un pase de batalla. Ah, este también lo saqué, banda. Este también me encantaba este skin. Mira. Miren, miren, miren. Se ve Gozu con sus lentecitos doraditos. Chévere, se ve como uno clásico. Y nos fuimos de U. ¿Ves? Ahí tenemos el Reaper también. El Reaper juega bastante en MJ. No sirve el Reaper en BR porque suena mucho. Ándale. O este. ¿Qué hora es la Witch? La Artery, no sé. Esto es lo que tengo, mira. O esta. Este también está guapo, ¿eh? Me gusta ese también. Ponte a Ferjo Bobby. Ferjo Bobby. Mira. Al cero. Capitán Park. Tenemos ay, la Urban. Yo quisiera que salga la Urban de los primeros pases de batalla. La Urban roja toda. La chafa. Tengo esta también. Mira, esta de acá. Esta es Sila. Este mercenario ruso. O este. Este han regalado, ¿no? Entonces, miren. O esta. La de acá, mira. Ese. Ponte a Ferjo Bobby. ¿Quién es Ferjo Bobby? O esta. Tengo a Sofía. Ay, triste, ándala. Al ser hija de mercenarios y terroristas del mundo en el que Sofía era un justo frente a sus ojos, trabajó sin descanso para perfeccionar metales. Tengo a Motoko. ¿Qué me llama Motoko? Sí, esos tienen que. Mil Slim Pong, dice. Esos tienen los que más me gustan. Mil Slim. Pues son todos los que tengo, no tengo acá ningún Mil Slim. Mil Slim, Mil Slim. Tengo, ¿ves? Tengo los que están acá. ¿Ves? Son estas. No tengo esa. ¿Cuál es esa Winter? Ni idea, no, no sé cuál será. ¿Cuál será? Esta será, me gusta, mira. Palpe ya, esas son todas las que tengo. Inventario, inventario que tengo. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? No entiendo. ¿Y con esto para qué sirve? Tarjeta mítica. ¿Para qué sirve esto? Sí, nunca la volvieron a sacar. Esa urna solo salió una vez nada más. Mantarray. Por las cajas. ¿Qué
¿Para qué sirve esto? A ver. Tiene ojos. Hueso, mano. Hola, buena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, eso era cuando salió la Champions de la temporada. No, no la que pasó última, de la vez pasada. Eso es de eso. Oh, chicos, ¿y estas cajas para qué sirven? No entiendo. Moneda de animación, dice. Digo, ¿para qué sirven estas cajas? Yo nunca he abierto esto. Oh, mira. De aquí para. Está guapa mi. Tiene la palita, sí. Uy, ¿qué fue? Se botó, mano. Quédate. Ah. Levanta, casi ve mi pornazo. Casi. Va a salir ahí del Will. Ya, a ver. Inventario, a ver. Yo voy a caer la skin que grita esa. ¿Y este qué fue, mano? Escandaloso. Espera. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Okay. ¿Por qué sirve eso? Todo lo que tengo, personalización, dice. ¿Cuál le gustaría? ¿Cuál le...
hueso, este lo voy a equipar. Este lo equipamos por esta. Ya, listo. Ya, creo que ya está. Listo, banda. Ahora sí. Espalda. Ya estamos. Bueno, chicos, se les agradece de todo corazón el apoyo. Gracias por acompañarme siempre por acá. Esto es todo por hoy. Yo me voy a descansar, banda. Gracias a todos. Nos vemos. El día de mañana. Día de hoy, ¿no? Bien, chicos. Besote. Los amo mucho. Y conmigo es todo por el momento. Ya está, ya. A ver cómo vamos con lo del clan. A ver, invitación. Listo. Vamos a algunos. La verdad que no sé ni quiénes son estos, ¿eh? Cuco, Toto. Vamos a ver si todos están con su BK. Que no esté con BK mano para el lobby. ¡Oh, mira! ¡Él tiene una Gampi! ¡Hueso, mano! ¿Quién es? ¡Qué oso, eh! Ah, ya está. Oye, entonces sería yo así, mano, mira. Podríamos cambiar el nombre. Ya. ¿Por qué? Dice, la nombrada estará disponible en 3 días. ¿Ah? Se puede. No se puede, mano. Es una gampi. Sí, pero no lo encontré. Ahí está Pebati, está en el clan. En el clan está, mira. En miembros, acá está. Una Gampi tiene. Mira, por ejemplo, Camililla le podría copiar a Beba, que tiene su corazón bien gozo. Es una Gampi. ¿Quién es el BK Gampi? ¿Quién tiene una Gampi? Da. A ver, ¿qué de bueno banda? A ver. Asco. Uniforme Camel. Vamos a comprar, a ver. Ah, tengo que comprarme esta cosa para poder comprar el otro. Nah. Ya, que te cambio el nombre. Tango. Listo, ahora sí. Bueno, banda, ahora sí, voy a pasar a retirarme. Los quiero mucho. Un besote a todos ustedes. Son las mujeres. Son las mujeres, dice. Son los mejores. Son las mujeres. Son los mejores, banda. Y gracias por sacar las ragas, las garras, mi gatilla. Gracias por sacar las garras. Quiero mucho, chicos. Besote. Chao.